Thank you.
Ya estamos de vuelta en esta tercera jornada del evento teórico correspondiente a la 14 Bienal de La Habana. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Teatro del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes a través del canal de YouTube de la Bienal de la Habana y vía streaming desde el Ministerio de Cultura. En el segundo ciclo que tenemos organizado para el día de hoy, tendremos intervenciones de Bihat Prashad, José Ernesto Nováez y Víctor Fowler. Como moderadora del panel tendremos a Gabriela Ramos, especialista del Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas. Siga conectado con nosotros por el resto de la tarde y que disfruten las intervenciones. Buenas tardes a todos. Agradecemos una vez más su presencia en esta sesión del evento teórico de la 14ª Bienal de La Habana. Para continuar con el tema de la mañana sobre descolonización, tendremos la presentación de Bihat Prashad de la India, titulada En busca de los sentimientos, cómo la expresión socialista contemporánea alude a la realidad. Bihat es director de Tricontinental Institute for Social Research y corresponsal jefe de Globetrotter. Es editor de Left World Books en India y sus libros más recientes son Washington Bullets, con prólogo de Evo Morales Ayma, Delhi Saoni, editado con Brinda Karat y Selected Ho Chi Minh. Nos acompañarán esta tarde José Ernesto Nováez de Cuba, con una presentación titulada Colonialidad y Modernidad. José Ernesto es escritor y periodista, actualmente es rector de la Universidad de las Artes, es licenciado en periodismo, graduado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y coordinador del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad, vicepresidente nacional de la Asociación Hermanos Aís y autor del libro de relatos Hijos del Polvo. En 2018 obtuvo el premio Mangle Rojo que otorga la editorial Áncoras. Actualmente dirige la publicación de crítica y pensamiento Zona Crítica y textos suyos han aparecido en revistas de Cuba y Ecuador. Agradecemos también la participación esta tarde de Víctor Fowler de Cuba también, con una presentación titulada Notas de un viajero antipostdescolonial. Víctor Fowler es poeta, ensayista, crítico e investigador, licenciado en pedagogía por el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona de La Habana. Trabajó en el Programa Nacional de Lectura de la Biblioteca Nacional y fue jefe de publicaciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, donde dirigió la revista digital Miradas. Ha recibido, entre otros, el premio de poesía Nicolás Guillén en 2008 con el libro La obligación de expresar, el premio anual de la crítica literaria en 2013 con Paseos corporales y de escritura y la medalla Alejo Carpentier en el año 2021. Muchísimas gracias y sean bienvenidos. Colonialism is an ugly force. At its heart is the desire for total control. There is the desire for political control. El colonialismo es una fuerza desagradable. En su corazón está el deseo del control total. Desea el control político, la negación del pueblo en todo el mundo a que mantenga su propia soberanía. Hay un deseo de control al acceso a los recursos económicos para garantizar que solo algunos países decidan en nombre de las corporaciones qué puede hacerse con nuestros recursos. Tienen el deseo de controlar nuestras sociedades y culturas, colonizando nuestras mentes y nuestra estética, nuestra forma de vida y de pensar. El colonialismo no es algo del pasado. Los hábitos e instituciones del colonialismo permanecen en la actualidad.
aplicados en nuestra sociedad, los regímenes de sanciones ilegales impuestas por los Estados Unidos contra 30 países, incluyendo Cuba, Venezuela, Zimbabue, Irán, son un ejemplo de estos hábitos del colonialismo, la arrogancia para sofocar cualquier proceso que no esté dominado por los Estados Unidos. Hay una línea recta que va desde el intento de destruir la Revolución Asiática Rusa de 1804 para con la que se lleva a cabo hoy para derrotar la Revolución Cubana. Las instituciones del colonialismo en los franceses de los Estados Unidos obligaron a los haitianos a pagar para liberarlos. Esa es la actitud del colonialismo. Cuando el pueblo haitiano trató de construir una forma de soberanía, cada vez que los haitianos levantan su cabeza, son aplastados mediante invasiones, ocupaciones de los marines estadounidenses hasta 1834, por la dictadura de Duvalier del 47 a 1990, y luego en el caos en 1991 y en 2004 con la ocupación estadounidense. Haití ha sido el centro y es un ejemplo de la permanencia en el tiempo del colonialismo. Es un símbolo del colonialismo, de lo que hace el colonialismo. Sabemos que el colonialismo no es una reliquia del pasado, sino parte esencial de la estructura actual. Los tentáculos del colonialismo aún nos asfixian, junto con la acumulación capitalista imperial a la mundial. La cultura y la economía surgen, son como dos serpientes que bailan, danzan la una al lado de la otra. La explotación económica refuerza las ideas imperiales y de superioridad imperial, que es lo que permite pagar a los trabajadores en el sur global menos que en el norte. Veamos la estructura del colonialismo a través de los ojos de los niños de Zambia. En la zona de producción de cobre de este país. No se escucha al orador. No se escucha al orador. That means that you are directly connected to that child in Zambia. The child is not outside. Lo sentimos, pero no se escucha al orador. Al parecer hay problemas técnicos. Exploitation of the copper resources in Zambia. But you don't see that because you buy the phone from a shop. It comes wrapped in plastic and in a nice box. It doesn't say that, oh, by the way, you're getting this phone so cheaply because a child in Zambia is illiterate. I'd like to go to an Apple store or some shop, one shop or the other, and put stickers on all the boxes saying this phone is so cheap because a child in Zambia is illiterate. You need to make the connection because it's not that the child in Zambia is external to you, is outside to you. The challenge in Zambia is internal to your social condition. Globalization, because of stories like this, is an objective fact. This is what makes internationalism necessary. You might not be doing anything to change the conditions for that child, which doesn't mean that you're globalized. I mean, you're already linked to that child. That's a fact of, it's an objective fact. But if you're not subjectively trying to change these conditions, you're not an internationalist. That's the problem. You know, what we have now is we have globalization. The copper from Zambia in phones all over the world, 6 billion phones, and in electric wires and so on. Thank you.
phone far outstrips that of other metal. The raw copper becomes processed copper, becomes copper wiring, becomes highly sophisticated copper instruments. That's then sorted into the iPhone, which is then boxed up. By the time the consumer sees the phone, the child has disappeared. Zambia has disappeared. Chile has disappeared. Peru has disappeared. There is a fetish character that makes the people in Zambia, the child and the copper miners, othered, separated from the consumers in the rest of the world. But they're of course linked intimately by the socialization of labor, by the social relations that are underneath the surface. The phone pings. There's a meme about hunger in Zambia. The consumer feels bad. Let me donate some money for them because I don't know anything about Zambia. The Zambians are othered from the consumer in other parts of the world. Their social existence is seen as separate. This is a result of the fetish character of commodities in capitalism. Listen, friends, one wants to say there's nothing like that going on. The Zambian miner is intimately related to you because the miner's labor is inside your phone. But then the consumer says, I don't know anything about them. This is true. The consumer doesn't. But nonetheless, Zambia is intimately inside the consumer's life through the mined copper in the phone and in other devices. Zambia is not that far away from everywhere, and of course, nor is it far away from Zambians. The wretched conditions of illiteracy of that Zambian child, that's related to the fact that Apple both sells the phone at a reduced price and is still able to make a fabulous profit. You know, the iPhone, it retails at a ridiculously underpriced level. If you calculate what an iPhone should cost, if the wages paid along the whole commodity chain were at the levels in the North Atlantic, then each phone would cost nearly $30,000. $30,000. We did a notebook at Tricontinental Institute for Social Research called The Rate of Exploitation, the Case of the iPhone. If the phone is entirely manufactured in the United States, we found it would retail at $30,000. So, who is paying for the phone to be discounted to around $699? The balance is being paid by the community in the Copper Belt in Zambia, which is being paid very low wages and where there are barely any social wages to maintain schools and medical centers. Their standard of living is artificially suppressed so that they can be adequately super exploited, and those wages stolen from them and the money stolen from the Zambian people through taxes and so on becomes the discount for Apple's super price and the lower price for the phone. All this vanishes because of the fetish character of our relations with each other, where the commodities come in between us. That's the nature of the way our culture functions. Because we're othered from other people, set in an artificial remove from them, we see their suffering and then we say, oh, I should donate something. It's not that donations and charity are bad, but they merely reinforce the fetish character of our relations. And they demean people, since we don't see through charity that the people in Zambia are subsidizing the lives of the consumers, and that they, the people in Zambia, deserve a fair price for their labor and not this condition of super exploitation. Donations by themselves don't change the conditions of the world. We need to strive to change the conditions of the world, not just try to make consumers feel better. You see, charity remains necessary because the conditions of precious life, the life of every person on the planet, are so bad these days. But charity is not the solution to the problem. I mean, if precious life is improved, that's fine. But it's not the solution. Nor are empty words of critique for othering or for solidarity. You see, decolonial thinking by itself is not enough. It's not enough. It sometimes resembles slightly a distance form of critique because it doesn't see the material conditions that create colonial forms of thinking. You know, that the people in Zambia could be paid much less and so on. That's fine, but it needs to be deeper. Material support is needed.
to support efforts of the miners to build their unions. We as intellectuals, artists, we need to put our support into that direction. We need to support the Socialist Party of Zambia as it builds the power of the people against the system. The only real decolonization is anti-imperialism and anti-capitalism. You can't decolonize your mind unless you also decolonize the conditions of social production that reinforced the colonial mentality. On the 23rd of September 1960, the Soviet Union put forward a resolution for immediate decolonization. This was at the United Nations. This resolution was opposed by the entire Western Bloc, led by the United States. In other words, this Western Bloc, they were in favor of colonialism because they opposed the resolution for immediate decolonization. A few months later, 43 countries from Africa and Asia affirmed the Bandung Principles of 1955, Principles of Self-Determination, and put forward their own resolution. Eventually, on 14th December 1960, the UN General Assembly adopted a resolution called Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. By the way, this is an incredible resolution, and I recommend that you take a look at it. This was the resolution originally put forward by the Soviet Union, then reshaped by the African and Asian states. 89 countries, including the Soviet Union and the entire communist bloc, voted for this resolution. No one voted against it. It had too much influence in the General Assembly, but 9 countries abstained. And let me just read out the names of the 9 countries. Australia, Belgium, Dominican Republic, France, Portugal, Spain, Union of South Africa, United Kingdom, and the United States. The United Kingdom, United States, South Africa, this is apartheid South Africa. The old colonial powers, Belgium, Portugal, Spain, France, United Kingdom, United States, the apartheid country of South Africa, what a group of 9 countries. They voted against a statement which had this particular line: the process of liberation is irresistible and irreversible. I want to repeat that statement because I think it's really one of the most beautiful statements in the entire literature on decolonization. The process of liberation is irresistible and irreversible. People find it irresistible to be free. That was recognized by everybody. And the process was irreversible. There can be setbacks. You know, the next year, Patrice Lumumba would be assassinated in the Congo, largely because the United States wanted to hold on to the uranium in the Congo. They wanted the conditions of people's lives, the cultural conditions of people's lives in the Congo to be suppressed so that uranium, cobalt, other minerals could come at cheap prices. That's the next year. That's why they assassinated Patrice Lumumba in 1961. That statement is so interesting. It says the process of liberation is irresistible and irreversible. It's irreversible. There can be momentarily reverses. You can, for in one moment, kill Lumumba. In another moment, overthrow the government of Kwame Nkrumah. You can make a coup in Guatemala. You can make a coup in Brazil. But it's not going to stop the process of liberation, because then comes the revolution in Cuba, 1959. Then comes the great revolutionary process in Burkina Faso in 1983, and so on. Every time you push it back, it returns, and that's why irreversible. That statement is key to our thinking, our decolonial thinking. The process of liberation is irresistible and irreversible. Thank you very much. Muchísimas gracias. Invitamos a Víctor Fowler y a José Ernesto Nováez a pasar a la mesa para que hagan sus presentaciones.
Arrancas tú. ¿Eh? ¿Arranco yo? Dale, dale. Bien, buenas tardes. Un placer inmenso estar aquí, aunque es un poco sobrecogedor el espacio de este teatro así, con esas gradas que se elevan y demás. Estoy acostumbrado a hablar más en el espacio de un aula y esto resulta impresionante. Además, es una gran responsabilidad estar aquí en esta Bienal, en esta 14 Bienal, que es un espacio donde me estreno. Yo disto mucho de ser un teórico del arte, ni mucho menos. Mi formación es marxista y como marxista, al fin y al cabo, como decía mi abuela, la vaca siempre habla para el trigo. Yo voy a un poco llevar la reflexión a los cauces que me son más conocidos, sin pretender llegar, digamos, a conclusiones totalmente definitivas, sino más bien a conclusiones parciales, apuntar algunas ideas que puedan servir, estimular de alguna forma el debate. Cuando uno se adentra en la tradición del pensamiento europeo, sobre todo en la forma más acabada que encuentra el modelo filosófico que va a tener su conclusión, su máxima expresión y al mismo tiempo el punto crítico a partir del cual va a empezar el declive de esa forma filosofal, que es el sistema de Hegel, que es grande porque sintetiza toda la historia de la filosofía precedente, pero que a la vez contiene todas las limitaciones de un sistema que pretende dar una explicación totalitaria de la realidad y que además tiene claros basamentos ideológicos. Hegel tiene una noción que es muy interesante, porque esa noción sintetiza la visión de la filosofía europea hasta ese momento, sobre todo la filosofía moderna y la filosofía clásica alemana, sobre el problema del otro, de las identidades sometidas, que no era un problema para esa filosofía, que es la noción de pueblos sin historia. Los pueblos sin historia son pueblos que, de alguna forma, han quedado fuera de esta dinámica de desarrollo del espíritu, que es para Hegel la historia universal. Para Hegel, la realidad no es más que el desplegarse de la razón, y cada estadio de la historia humana no es más que un momento de la autoconciencia del espíritu. Y estos pueblos son pueblos que carecen de este espíritu de época. O sea, en ellos no se realiza la autoconciencia del espíritu, ni se eleva a un nivel superior. Son pueblos entonces cuyo estatus colonial está más que justificado, porque no tienen nada que aportar. Esta noción, que pudiera parecer, digamos, una cosa muy erudita, relegada a las oscuras páginas de la obra de Hegel, que es una obra vigorizante y atractiva y poderosa, pero que requiere un gran esfuerzo intelectual de seguir y comprender, va a ejercer una gran influencia en el desarrollo del pensamiento europeo posterior, y va a ejercer una gran influencia sobre todo en el pensamiento alemán, que es uno de los núcleos pensantes más sólidos de la Europa de la época. Hegel también va, en cierta forma, a iniciar esta visión de la historia que durante más de un siglo, hasta que la impugne otra forma de pensamiento, va a entender la historia de la civilización como un proceso que va de este a oeste, y que tiene en la cultura europea su realización y su forma última. De hecho, para Hegel, la forma última del desarrollo del Estado, ya donde se realizaba la idea absoluta, era nada más y nada menos que el Estado prusiano, del cual Mary Engel no pudieron decir más, de la pobreza y la esterilidad espiritual de un Estado burocrático medio camino entre el capitalismo y la podredumbre de los Junkers prusianos, que era el nombre de los terratenientes. Y bueno, ahí es donde se le traba el paraguas al sistema de Hegel. Lo que pasa es que había en la visión del mundo de Hegel una dialéctica muy poderosa, que luego Marx va a despojar de toda esta barniz idealista y la va a desnudar como el arma revolucionaria que es, ¿no? Entonces, para Hegel, la historia universal es la historia de la autoconciencia del espíritu, que va a encontrar su realización en el Estado prusiano de la época. Aproximaciones posteriores, como la de Arnold Toynbee, van a retomar esa noción,
pero ya la van a querer presentar en, digamos, en una envoltura un poco más científica. Los pueblos sin historia para Arnold Toynbee son aquellos que carecen del empuje activo, el empuje dialéctico para llegar a la civilización. O sea, son pueblos estáticos, pueblos que no se mueven y que de alguna forma es legítimo que queden subsumidos o los contengan o los conquisten los pueblos en los cuales se contiene entonces el germen de la civilización y el desarrollo de nociones posteriores. Esto va a determinar una hegemonía eurocéntrica en la visión del mundo que explica y entiende la historia europea de una perspectiva exclusivamente europea. Romper con esta hegemonía implica entonces comenzar a romper con esta visión de la historia. El modelo impuesto por Europa al mundo colonial y semicolonial descansa en el modelo político y económico que va a tener, digamos, su máxima realización y reflejo en la Ilustración y los ideales ilustrados. Y es que la expansión, la verdadera expansión colonial de Europa y su consolidación como núcleo económico, espiritual del mundo, va a coincidir con el ascenso y la consolidación de la burguesía. Y la Ilustración va a ser la forma ideológica más acabada de las aspiraciones y la visión del mundo de la burguesía. La Ilustración es el triunfo ideológico, político y moral de la burguesía como clase. Y al mismo tiempo es el proceso a través del cual esta burguesía que se está gestando desde el medioevo, desde los burgos medievales, desde el florecer de la manufactura en esos burgos que va a tener en el descubrimiento de América las cantidades ingentes de capital que necesita para iniciar el proceso que Marx denominó como acumulación originaria de capital y que le va a permitir ir poco a poco desplazando de la hegemonía económica a la clase terrateniente, pero aún no de la política y aún no de eso que viene asociado con la hegemonía política de una clase que es la imposición de una determinada visión del mundo. La Ilustración va a ser entonces el proceso a través del cual esta burguesía construye y sistematiza su nueva visión del mundo. Va a ser lo que le va a permitir construir y cimentar verdaderamente un dominio que ya dura varios siglos y que va a madurar en esta etapa. El ideal civilizatorio racional que está de base en la Ilustración y que bebe de estas fuentes de la filosofía clásica alemana, que es racional por excelencia, explica las relaciones capitalistas de producción y el modelo político que se edifica sobre estas para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Horkheimer y Adorno, que tienen un magnífico texto que se llama Dialéctica e Ilustración, seguro que todos acá han consultado, con una dialéctica muy fina, así en el proceso de desarrollo de la Ilustración, en el cual un proceso que se presenta como antimitológico, en su esencia, acaba siendo un proceso constructor de mitos, o sea, mitologizante. Y eso tiene que ver con el doble carácter de la Ilustración. En un primer momento, todo movimiento revolucionario es destructor de mitos, pero la Ilustración sostenida en el tiempo se convierte en la ideología de la clase dominante y comienza entonces a construir todos estos mitos sobre los cuales se sustenta la hegemonía de la burguesía contemporánea. El mito rompe con los mitos de la aristocracia feudal, sobre todo con el mayor mito, o sea, con el mito central del feudalismo, que es el de la santidad e intocabilidad del monarca, y lo rompe además violentamente con la cabeza de Luis XVI rodando por las calles de París. Y al mismo tiempo, una vez vencido el feudalismo, una vez establecido su dominio político, inicia un proceso de remitologización. Entonces, los nuevos mitos sobre los cuales se va a sustentar la sociedad, el modelo de sociedad burguesa que se edifica. La intocabilidad, la propiedad privada, la democracia, la libertad, la igualdad, sin apellidos, por supuesto, porque son la democracia, la libertad y la igualdad burguesa. O sea, en esencia, la democracia, la libertad y la igualdad, el capital de los capitalistas, los que tienen, y de tener ellos los medios de producción y de comprar fuerza de trabajo libremente de aquellos que no tienen medios de producción y que no tienen otra cosa que vender, que no sea su tiempo, su vida, su sudor y su salud. El creciente desarrollo de las comunicaciones y el mercado mundial va a permitir convertir el modelo burgués y el modelo económico eurocéntrico en un modelo mundial. El predominio
del núcleo europeo, el predominio colonial del núcleo europeo ampliado con un grupo de nuevos actores como los Estados Unidos, pero que no modifican en esencia este predominio del núcleo europeo, se convirtió en sustento de los siglos posteriores el esquema de dominación de un núcleo central de países ricos sobre una gran periferia de países pobres, proveedores de materia prima y mano de obra barata. La esencia de este modelo es la simetría, o sea, el modelo, el nuevo modelo colonial y neocolonial que emerge de la configuración revolucionaria de la Europa del 18, de las transformaciones profundas, de la ilustración como ideología que sustenta todos los procesos, tiene su base en la simetría, o sea, en la existencia de un núcleo muy pequeño de países ricos y de una gran periferia de países pobres que sustentan y sostienen el modelo de vida de esos países. Con la internacionalidad del capital fue posible pasar de estructuras de sujeción colonial a formas neocoloniales. Entonces se vuelve central para el gran capital construir su hegemonía y su dominación cada vez más profundo en la conciencia de los dominados. O sea, ya no son las estructuras tradicionales, sino que lo ideológico, la aceptación de esas relaciones y la dominación de la conciencia pasa a ser un elemento central en esta estrategia. Así van a surgir las modernas industrias culturales, de las cuales no es casual que Adorno y Horkheimer, en su análisis de la ilustración, le dediquen un acápite, porque son los aparatos por excelencia para construir la hegemonía y el dominio del capital y de las relaciones capitalistas en la conciencia de los dominados. Ya no solo las viven, sino además las aceptan, las normalizan, las ven como naturaleza y están en todos los productos y procesos que los rodean. El problema del modelo de dominación colonial edificado por Europa es que no descansa solo sobre los pueblos coloniales, sino que es un modelo que descansa también sobre la dominación de todas las identidades y clases sometidas. En su desarrollo, la burguesía no solo impone su dominación sobre los cuerpos políticos, sino sobre los cuerpos y conciencias de los dominados. Es preciso entender entonces la colonialidad como estructuras que van más allá de las estructuras coloniales tradicionales, económicas, sino como estructuras de dominación espirituales y de construcción de hegemonía tanto en las naciones sometidas como en las identidades sometidas en el seno de la misma metrópoli. La única forma de romper con esta forma del colonialismo, con esta visión colonial de la realidad, en su forma, que digamos la forma que encuentra en el siglo XIX en adelante, solo puede venir entonces de un pensamiento que aborde la realidad con nuevos ojos. Y este pensamiento se va a comenzar a gestar en Europa también, por supuesto, donde se agudizan más las contradicciones, donde se da el germen de las nuevas clases revolucionarias, donde esas nuevas clases van a tener la madurez para empezar a producir una teoría, una forma de pensamiento que adverse la de la clase en el poder. Y el desarrollo de Europa con la revolución industrial y otros procesos va a llevar a la emergencia de una clase que va a ser el sujeto revolucionario por excelencia del 19, del 20 y lo está haciendo el 21, aunque a veces de una perspectiva limitada no lo veamos así, que es el proletariado. El proletariado es en esencia aquellos sectores de la sociedad que no tienen otra cosa que vender que su fuerza de trabajo, sea esta manual o sea intelectual. O sea, va mucho más allá de los obreros, que fue con lo que se identificó el proletariado, una visión muy limitada del problema en el siglo XIX y principio del XX. Esta concepción va a ser entonces la del marxismo. El marxismo es la teoría revolucionaria que emerge como resultado, por un lado, de la crisis profunda del modelo de interpretación de la realidad hegeliano. O sea, Marx llega a la madurez intelectual en el momento en que el sistema de Hegel se está descomponiendo. Y aunque es un joven hegeliano, va a romper con ese modo de interpretar la realidad, aunque le va a costar un poco más romper con la visión que tenía Hegel de los pueblos dominados, porque eso es un proceso de educación más complejo, pero a la vez es el resultado de las profundas contradicciones políticas y sociales que va a vivir la Europa de finales del 18 y principios del siglo XIX. Marx nace en 1818. En su época, Marx vive no menos de 3-4 revoluciones. Vive la revolución del 30, vive la revolución del 48, vive la reacción de Luis Napoleón en Francia, vive la Comuna de París. Entonces, todas estas contradicciones, este mundo profundamente complejo, que además es un mundo cada vez más interconectado, o sea, es un mundo donde
esta donde Europa, que, y esta teoría que nace en Europa pero que la va a trascender, va a tener una visión cada vez más completa del mundo colonial y va a tener cada vez más información y va de alguna forma a incorporar en sus análisis cada vez más de forma creciente a este mundo que hoy llamaríamos el tercer mundo, pero bueno, que es una noción relativamente reciente. La relación de esta tradición marxista con el problema ha sido bastante contradictoria, sobre todo porque la relación de Marx con el problema es contradictoria. Marx se forma en la teoría de Hegel, en la noción de pueblo sin historia a la que hacíamos referencia, y en sus primeros años de formación va a predominar en él una visión muy prejuiciada de las realidades de las sociedades sometidas. Son paradigmáticos y se ha usado muchas veces para atacar al marxismo, por ejemplo, el famoso texto de Marx sobre Bolívar, donde da una imagen de Bolívar verdaderamente espantosa. Él tiene otro texto que también es bastante citado, están todas las obras escogidas que han circulado por acá, que es La dominación colonial en la India, donde en esencia Marx dice que la dominación colonial en la India es buena porque la civilización que puede representar eso para la India destruye las formas previas y más atrasadas, se supone, ¿no?, de socialización de esos pueblos y de alguna forma los adentra a la modernidad. Está también el texto de la guerra mexicano-estadounidense, donde Marx se congratula de que los mexicanos estén perdiendo la guerra con los estadounidenses, todas las cosas, porque son un pueblo más atrasado y que, bueno, el proceso civilizatorio es un proceso violento y hay que pagar un precio también por el desarrollo. Pero esto va a cambiar y sobre todo en la madurez. Marx y Engels se van a dar cuenta de que hay en estas sociedades precapitalistas gérmenes de formas de sociabilidad que pueden ayudar de alguna forma a pensar en modelos alternativos al del capital. El Marx de 1848 no podía llegar a esta conclusión porque era un muchachito de 30 años, pero el Marx del 67 era un Marx que ya había terminado el capital, que ya entendía el mercado mundial y entendía las relaciones capitalistas en una forma que no la había entendido ningún hombre hasta ese momento. Y esto le permitía darse cuenta de que el trascender esas relaciones fetichistas, esas relaciones egoístas de producción, solo podía lograrse buscando formas de sociabilidad y formas de socialización de la riqueza que subvirtieran totalmente esas lógicas. Y el Marx de los últimos años es un Marx que se va a interesar mucho por la comuna rural rusa. De la comuna rural rusa va a surgir después la experiencia de los soviets. O sea, había ahí en verdad un germen de transformación profundo. Pero también va a modificar mucho su visión de los pueblos sometidos, el estudio que van a emprender tanto él como Engels, de la situación de Irlanda. Irlanda, aunque está en Europa, era la periferia de Europa. Irlanda era un campo de patatas que Inglaterra administraba a la buena de Dios y que tenía sometida a la más profunda y más abyecta de las miserias. Y era un pueblo donde progresivamente se daban oleadas revolucionarias que eran ahogadas sangrientamente y donde se estimulaba constantemente el subdesarrollo, el atraso, la fuga de capitales. Del estudio de esta experiencia va a venir una visión totalmente diferente. Primero, lo que es el colonialismo inglés, que no es lo mismo imaginárselo como debe ser en la India que verlo como es ahí en Irlanda. Pero además va a venir una visión con esta dialéctica profunda que caracteriza todo este pensamiento de cómo la independencia de Irlanda podía impactar el desarrollo y la sostenibilidad del modelo económico y colonial inglés. O sea, cómo podía subvertirse el orden establecido del capital, no ya desde el núcleo central, digamos, las naciones ricas, sino desde naciones periféricas, naciones subdesarrolladas, naciones que hasta ese momento no habían estado en el centro del análisis marxista. No digo que Marx se adelante a Lenin en esta noción leninista del eslabón más débil de la cadena imperialista, pero ya hay, al menos teóricamente, el valorar la posibilidad de que se puede socavar la hegemonía del capital en procesos revolucionarios que vengan desde los pueblos sometidos, desde los pueblos más atrasados y no necesariamente de las naciones más ricas.
Sin embargo, y aquí viene la contradicción, una de las contradicciones fundamentales de la historia del marxismo en relación con este problema de la colonialidad, es que el marxismo posterior a Marx, si bien en Marx está este rescate, en el último Marx está este rescate de los pueblos coloniales, de las posibilidades de transformación del orden establecido de esos pueblos coloniales, que implica una reivindicación entonces de toda la cultura y todo el ordenamiento social de esos pueblos, una parte importante del marxismo posterior va a ser profundamente eurocéntrico. Los herederos de Marx, la Segunda Internacional, que van a sumar algunos partidos latinoamericanos que van a ir subiendo, pero van a ser profundamente eurocéntricos, van a tener una visión determinista del problema, esa es la bancarrota de la Segunda Internacional. Kautsky estaba seguro, Kautsky, que era el papa del marxismo en la Segunda Internacional, estaba seguro de que el triunfo de la Revolución Mundial no podía esperarlo sentado sin tener que hacer nada, porque como había leyes irreversibles, necesarias, como la ley de gravedad y demás, o sea, así eran las leyes del marxismo, según Kautsky, uno podía estar tranquilo en su casa, que la revolución venía de cualquier manera. Y eso, primero, los llevó a atender con sordina el problema colonial, que fue un problema que explotó con mucha fuerza en Europa en esos años, porque es un problema que va a tener que ver con el ascenso del movimiento revolucionario, de las contradicciones interimperialistas. Y que va a tener también un pico escandaloso en el famoso caso Dreyfus, que fue un caso que estremeció a toda la sociedad europea de la época. Pero también va a tener su correlato en el padre de la socialdemocracia, el revisionista Edward Bernstein, que pasó de ser uno de los grandes nombres del marxismo a ser el padre de esta actitud oportunista y conciliadora. Y Bernstein, en su obra más importante, dedica todo un epígrafe a hablar de por qué Alemania tenía que conquistar a los pueblos que conquistaban África, porque es que, si no de otra manera, esos pueblos nunca iban a llegar a conocer las luces del desarrollo. O sea, estaba bien, era bueno y se podía premiar. Estoy siguiendo el desarrollo del marxismo en Europa, porque vamos a ver cómo el problema se va a ir moviendo de Europa hacia otras regiones del mundo no europea. Porque Europa, el marxismo europeo, va a padecer después de la muerte de Marx de una gran miopía con respecto al problema colonial. Y uno coge a muchos de los grandes marxistas occidentales de los años posteriores y ese problema prácticamente no está. ¿Dónde estaba? ¿A quiénes les preocupaba mucho el problema colonial en la Segunda Internacional? Bueno, a los marxistas, que aunque estaban dando la batalla en Europa, provenían de regiones del mundo que eran coloniales o semicoloniales o eran muy atrasadas. ¿Quiénes eran los dos paladines de este problema en la Segunda Internacional? Bueno, Rosa Luxemburgo, una polaca, que era un pueblo que había sufrido sucesivas oleadas de conquista y reconquista por las grandes potencias que los rodeaban. Polonia es un país que tiene la desgracia de ser un pequeño entre gigantes, y eso le ha pasado, le ha costado a lo largo de la historia. Y Lenin, un ruso que, si bien era de la identidad opresora, entendía muy bien el problema colonial, porque es que en Rusia el problema de las nacionalidades es un gran problema. Y cuando había una crisis política en ese país, como la hubo en el 17 o como la hubo en el 91, a finales de los 80, explota el tema de las nacionalidades y explota además salvajemente, porque el modelo de desarrollo de los zares era rusificar las identidades, ya fuera culturalmente, ya fuera bayonetas mediante, pero destruir totalmente a esas identidades sometidas. Entonces, vamos a ver cómo, con el triunfo de la Revolución de Octubre, el problema se va a trasladar hacia Oriente. Y mientras en el desarrollo del marxismo oriental, que ha sido tan denigrado porque ha sido reducido solo al marxismo soviético, va a estar muy presente, pensemos por ejemplo la obra de Mao, la obra de Ho Chi Minh, claro, son pueblos donde el problema colonial es un problema caliente. ¿Dónde va a estar en el marxismo occidental ese problema? Bueno, en pensadores que no eran del núcleo europeo más conocido y más sólido, sino que eran de regiones del mundo periférica, por ejemplo Latinoamérica. ¿Quién va a tener ese problema como un problema central? Mariátegui. Claro, pero Mariátegui es una voz en el desierto en el marxismo occidental. Lo cierto es que esta fractura va a subsistir y solo en el caso latinoamericano el problema va a ganar una sistematicidad y una nueva dimensión con el triunfo de la Revolución Cubana. Claro, una revolución anticapitalista, anticolonial,
coloca ese problema en el centro nuevamente del debate y va a estimular un desarrollo del pensamiento comunista en las décadas precedentes que va a abordar todas las etapas de, digamos, todos los problemas del el coloniaje. Se abre entonces una etapa fértil donde tanto desde la crítica marxista como no marxista se descubre y cuestiona el amplio repertorio del coloniaje. La forma en que veíamos la historia, la televisión, los cómics, las modas de vestir o actuar, las formas culturales y artísticas, las razones y causas del predominio de determinados núcleos culturales, el lenguaje, etcétera, etcétera. O sea, pasamos de no plantearnos el problema a una revisión total del problema. Y yo creo que en ese sentido, el núcleo crítico y dialéctico que está en la tradición marxista es el arma fundamental para desnudar todas las formas de dominación que subyacen detrás de la colonialidad en la actualidad. Para referirme en un último acápite al tema que le da título a la conferencia y que me pareció que era preciso este preámbulo, el tema de colonialismo y modernidad, apuntar que lo que llamamos modernidad no es más que la modernidad capitalista. Y esta modernidad es resultado de la particular configuración del mundo a través de varios siglos, ya lo hablábamos, desde el proceso que Marx denominó como acumulación originaria del capital, pasando por la conquista y colonización, la revolución industrial, las dos guerras mundiales y el mundo que emergió de ellas, hasta llegar a las sociedades industriales modernas, tal como las estudió, por ejemplo, Marcus en El hombre unidimensional o autores más contemporáneos. Las ilusiones de la modernidad son entonces las ilusiones del capitalismo como modo de producción, y la reacción contra ellas es la reacción contra un modo de dominación, contra un modelo de dominación que es hegemónico en el mundo contemporáneo. El afán de ser modernos en que nos educa la cultura contemporánea, que es un problema que antes del 19 prácticamente no está, ni siquiera en el arte, y a veces tendemos a pensar en las épocas pasadas como no modernas, y toda época es necesariamente moderna, todo tiempo presente es moderno. El afán de ser modernos en que nos educa a cualquier precio y la cultura contemporánea implica la incapacidad permanente de serlo mientras permanezcamos y produzcamos en sociedades llamadas tercer mundo. O sea, ese afán constante de hacer arte moderno en Cuba implica constantemente que no somos modernos en Cuba, pero lo somos. Pasa que no somos modernos quizás en el sentido que los núcleos legitimadores de qué es lo moderno lo consideran. Y esos núcleos legitimadores de qué es lo moderno, desnudémoslo, estoy seguro que quedan en tres o cuatro de las naciones centrales del capitalismo desarrollado contemporáneo. Entonces, el núcleo central de la colonialidad en el mundo contemporáneo reside, a mi juicio, en la enajenación. Hacia este fin se orientan todos los esfuerzos, incluyendo los crecientes niveles de espectacularización y de idiotez que rodean la vida contemporánea y que apuntan al culto de lo contingente y al abandono de lo necesario. La enajenación del colonizado es una enajenación múltiple. Es la enajenación del proceso de trabajo de que hablaba Marx en los manuscritos del 44, que tienen sus fallos, pero en este sentido, en este aspecto eran muy preclaros, que la colonización del trabajo es triple. Al trabajador le es quitado el producto de su trabajo, porque se queda otro con él. Le quitan el tiempo de vida que invierte en el trabajo, sobre todo aquel que no le pagan. Y le quitan el trabajo mismo. Entonces el hombre empieza a ver la vida como aquel espacio en el que no trabaja. Pero es que, dice Marx, y no solo Marx, está en Feuerbach, está en Hegel, o sea, un descubrimiento de la filosofía clásica alemana. La especificidad de la actividad humana es el trabajo. Lo que nos hace humanos es el trabajo creativo y transformador de la realidad. Comer, dormir, reproducirnos, son funciones animales. Entonces, esta enajenación es especialmente degradante porque le quita al ser humano lo que lo hace humano. Entonces, el tiempo que debiera ser un espacio de desarrollo humano se convierte en un espacio de trabajo para otro que ni te engrandece, ni te gusta, ni te hace feliz. Y si vives muy agobiado por los biles, bueno, muy probablemente sea incluso hasta más tiempo de recomendado y tengas que trabajar 12, 14, 16 horas para otro. Entonces, eso implica ya una degradación del ser humano. Pero también el sometido a esta colonialidad sufre otra forma de dominación. O sea, no es solo que te dominen en el proceso de producción.
Es que además cuando te vas para tu casa te están dominando también. ¿Por qué? Porque han creado un inmenso repertorio de recursos para que esta enajenación ya no sea solo en el proceso de trabajo, sino que sea en todos los aspectos de tu vida. Es lo que le decía el marxista venezolano Ludovico Silva, la plusvalía ideológica. O sea, no es solo que te pasas la vida produciendo mercancías, es que llega a la casa, enciende el televisor y es compra, compra, compra. Juega videojuegos, bebe, drógate. O sea, crean todo un repertorio de recursos, las redes sociales, los medios de comunicación, los videojuegos, etcétera, para no sacarte nunca del proceso de producción, para no sacarte nunca de esas relaciones que son beneficiosas para los que se aprovechan de ellas, pero no son nada beneficiosas para los que estamos metidos en esa dinámica y somos las ruedas pequeñas que hacen mover las ruedas mayores del engranaje. La enajenación del colonizado reproduce el colonialismo incluso en los pequeños actos. Su plena aceptación del orden establecido, su afán de ser moderno a cualquier precio, la forma en que asume la realidad. El arte del colonizado es colonial aunque parezca moderno. Su colonialidad viene dada por aceptar los presupuestos estéticos, que son también ideológicos, de los núcleos centrales de producción hegemónica del capital. Solo se rompe con esta lógica cambiando el prisma, a través del pensamiento crítico y la vuelta a las raíces. El mundo del colonizado es, y con esta imagen ya concluyo, es un mundo al revés, es lo que decía Marx de la dialéctica de Hegel. Hegel coge la dialéctica, que es una cosa preclara en sí misma, y la pone cabeza abajo, la para sobre sus cabezas. Y dice Marx que la única forma de convertir esa dialéctica en una herramienta revolucionaria es darle la vuelta y pararla sobre sus dos pies. Bueno, pues el mundo del colonizado es un mundo al revés, que está sobre su cabeza. Y la única forma de romper con esa colonialidad es virarlo al revés y ponernos sobre nuestros propios pies, mirar nuestras realidades y no mirarla con el prisma de estas identidades, digamos, de estas nociones que nos someten, sino mirarlo con un prisma emancipador, dignificador y engrandecedor. Muchas gracias. Bueno, lo primero es darle las gracias por haber venido a estar aquí. Lo segundo es lamentar que yo no puedo... Yo escribí un texto. Yo nunca pensé esto. Yo pensé en algo que tenía una duración de 20 minutos. Era lo que inicialmente suponía. Terminé escribiendo un texto de 45 páginas. Que obviamente no puedo leer. O sea. Y si les digo la verdad, me gustaría estar comentando más de 45 páginas. Es decir, yo prefiero... A mí estos escenarios siempre me hacen sentir medio nervioso. Yo realmente lo que prefiero es la conversación, antes, ni siquiera el aula. A mí me gusta la conversación. Y les voy a decir muy rápido qué cosa es. Les voy, primero les leo los excerpos que tiene el texto. Después les explico la inspiración que tuvo y finalmente les hago los comentarios. Miren, el cerco. Estamos en una bienal de arte plástica y estamos en un museo, en un evento sobre... un evento teórico, hoy vamos a hablar de decolonialidad. Y el sesgo, el número uno de los sesgos es de un texto del célebre escritor de literatura de horror, H.P. Lovecraft, de un cuento de Lovecraft, escrito con Hazel Heath. El cuento se llama Horror en el Museo, y esta es la cita. Eres como los tipos que apuestan
que son capaces de pasar una noche en el museo, vienen envalentonados, pero después de una hora están gritando y aporreando para que les dejen salir. Mi segunda cita es de Franz Kafka. Una jaula fue en busca de un pájaro. Una historia rara. Un viajero llega a un museo, en este caso el Instituto de Arte en Detroit, en el año 1996, hace un cuarto de siglo, y tiene la suerte de que una amiga lo está llevando a ese lugar. Esta amiga le ha preguntado, ¿a dónde quieres ir el domingo? Y el viajero le ha dicho, yo quiero ver los murales que hizo Diego Rivera para el Instituto de Arte de Detroit. Estas personas llegan al instituto con tan mala suerte que está cerrado. Ese día resulta que va a haber una reunión de una celebración anual del Consejo de Donantes del Instituto, las personas que dan dinero, y está cerrado el instituto, va a haber un almuerzo. La persona, la amiga del viajero, que soy yo, la amiga se dirige a alguno de los jefes del lugar y le explica, le pide prácticamente de favor que si se puede hacer algo, porque hay una persona que ha venido desde La Habana, desde Cuba, y que es un sueño de esa persona ver esos cuadros de Rivera, ver esos murales de Rivera, y sucede un milagro. El director del instituto me autoriza y el museo abre solo para mí. Yo era la única persona en el museo, en ese salón, mientras se estaban poniendo las mesas, se estaban sirviendo, se estaban poniendo los manteles, las copas, los cubiertos. Estaba yo, al mismo tiempo que los camareros hacían todo eso, mirando extasiado los murales de Diego Rivera. Esa es una experiencia que me ha perseguido durante un cuarto de siglo, tratando de entender qué diablo fue aquello. ¿Entiendes? Porque no sé si hubieran abierto el museo si yo hubiese dicho que venía de Zimbabue. Si recuerdan el episodio histórico cuando Rivera hizo aquellos murales, contratado por Heiser Ford, hubo una enorme discusión en los Estados Unidos, porque Diego Rivera era comunista y estaba haciendo unos murales sobre el trabajo exactamente para la persona y para el emporio que estaba considerado el corazón del capitalismo de la época, que era la Ford. Es decir, corazón en el sentido de que ahí era el lugar donde se había popularizado la idea de la cadena de montaje. Si recuerdan aquello de cómo empieza, de qué es tan conocido de Chaplin en tiempos modernos, cuando Chaplin está apretando tuerca, hasta que el personaje se vuelve medio loco y sigue apretando tuerca. Bueno, esa idea. Y entonces siempre me pregunté si eso hubiera sido posible, esa deferencia con otro que hubiese llegado desde un país diferente y no como yo, que venía desde Cuba, lo cual creaba una extraña sinergia de trabajo, comunismo, millonario, algo raro que siempre me ha hecho pensar acerca de ese momento y sobre el museo. A partir de ahí,
fue que escribí esto que tengo hoy delante y que es una reflexión sobre la institución, sobre para qué existe la institución, sobre qué son las imágenes, acerca de los momentos, acerca de cómo llegamos a nuestro presente con las imágenes, cuáles son los desafíos. Y es un largo recorrido por distintos estadios de la imagen. En especial, se comienza hablando del momento del descubrimiento. Hay un comentario aquí sobre los diarios de Colón y sobre cómo a través de la revisión de los diarios de Colón vamos viendo cómo se construye la imagen del otro, de la intervención del ponente que me precedió de la India. Me quedé conectado con una idea que es esa de que no hay decolonización sin anticolonialismo y sin antiimperialismo. Y la cuestión es exactamente que aquí este texto propone una pequeña revisión por la manera en la cual desde el inicio la mirada hacia el otro está engarzada con la creación de una estructura de explotación colonial. Ahí yo empezaba hablando desde el primer momento, los primeros 6 indios que Colón capturó fueron un grupo de indios hasta la nave donde Colón estaba y los tomó a la fuerza. A esos iban 6 y tomó a 5. Hubo uno que se quedó en la canoa y no llegó a subir. Y ese, yo me hago la pregunta, bueno, ¿qué pasó con ese? Es decir, los españoles lo dejaron regresar a la costa y avisar a los demás que habían capturado a esos 5, o sencillamente los mataron para que no pudiera avisar a los otros. Hay un recorrido por los momentos en los que se va contando en los distintos viajes de Colón estos episodios de captura de indios. Y ya a la altura del cuarto viaje, no eran 6 indios lo que Colón capturó. A la altura del cuarto viaje en Panamá, eran 600 indios los que se habían capturado y se llevaban hacia España. Entonces, se va siguiendo este tramado. Después hay un momento en el texto en el que se habla en la misma idea en la que José Ernesto, por ejemplo, se ha referido a la articulación entre ilustración y irrupción de la burguesía en el escenario de la historia. Hay un momento aquí en el que se habla de la conexión entre conocimiento, otredad, industria e imperialismo, porque todo sucede al mismo tiempo. O sea, ese momento de la ilustración es también el momento donde se va a disparar el estudio de la naturaleza en el sentido de la clasificación, o sea, de ir clasificando las formas de la naturaleza. Es el momento en el que se empieza a expandir la industria por Europa y es el momento en el que se empieza a fortalecer y acrecentar la idea del imperio. Hay un año particular en el cual se produce. Aquí hay, no sé, porque había una imagen. ¿Se puede correr eso? Para ver cómo va. Sí, sí. Miren, esta es la sala. Bueno, si quieren voy a poner la anterior. La sala del cuento es esa. Ahí era donde estaban sirviendo todas aquellas mesas y aquí fue donde a mí me permitieron entrar. Ya. Ese es un fragmento del mural. La otra. Bueno,
Aquí estamos hablando de ilustración, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando del otro, estamos hablando... Bueno, en esa cuestión del otro, este es un caso célebre, el caso de Sarah Bachman, que era la mujer Hotentote, que se convirtió en todo. Hay una película, si recuerdan la película, aquí se puso hace poco, relativamente poco, que se convirtió en un espectáculo en Inglaterra y en Francia. Y aquí está este texto. Bueno, este es el momento en el que los doctores le están observando, y hay otro texto más que es igual, el que viene, perdón, la otra foto, que es igual. Esta es una fantasía total de dominación imperial, porque ahí tienen igual a la mujer con los glúteos enormes, pero tienen el angelito, que es el angelito europeo, asentado sobre los glúteos de la mujer. Porque podemos pasar a la otra imagen, a ver. Bueno, vamos a parar ahí. Porque decía que es aquí cuando se va produciendo esta fascinación con lo otro exótico. Los indígenas, aquellos que Colón llevaba, los llevaba y se los regalaba inicialmente al rey. Se cuenta en los diarios que por donde quiera que pasaba, cuando Colón llegó en el primer viaje, por donde quiera que Colón pasaba, se iban produciendo aglomeraciones. Estamos hablando por los pueblitos, por donde iba pasando, desde que desembarcó hasta llegar a la corte real, se iban produciendo aglomeraciones, porque la gente salía de todas partes a ver a los indios que Colón había llevado. Y se producía esto, pero a un nivel todavía, que era un nivel en el cual no existía la prensa, lo que existía era la comunicación esencialmente oral, no existían grandes masas ilustradas, y entonces esa construcción del otro estaba unida no a una representación que le pudiéramos decir real, entre comillas, sino que estaba unida a visiones que eran muy marcadas por lo fantasioso. Pueden recordar esas imágenes originales, iniciales de América, en la cual se hacían aquellos libros donde se representaba el continente americano, y se suponía, se decía, porque no se sabía lo que había ahí, o sea, se suponía, se lucubraba, que había hombres con dos cabezas, hombres que tenían la cabeza en los pies, hombres con cuatro brazos. Es decir, ese encuentro, ese momento de descubrimiento, está unido a lo exótico y a lo monstruoso. La línea de argumentación de esto que está escrito aquí, que yo escribí, es que la creación del entramado de la explotación colonial y luego el entramado industrial imperial reposa encima de la domesticación de lo monstruoso. O sea, porque aquello que es monstruo, ese otro aparentemente incontrolable, deforme, etcétera, es sencillamente introducido y normalizado como agente de trabajo dentro de la industria. Tiene que trabajar y tiene que producir. ¿Sí? Y lo exótico monstruoso queda entonces al nivel de qué, al nivel de la feria, al nivel del espectáculo. Fíjense que por un lado Europa va desarrollando esa conciencia clasificatoria, racionalista, que terminará en el positivismo. O sea, va desarrollando ese ordenamiento, ese triunfo de la razón
se va desarrollando por una parte, y mientras eso ocurre, por una parte, vamos a suponer un gran momento de ese triunfo, cuando se crean las ferias industriales internacionales, cuyo gran despegue estuvo en Inglaterra en 1851, con la gran feria, y luego se extendió en una cadena de feria que iba a durar más de 100 años por el mundo, estamos hablando especialmente del mundo europeo, euro-norteamericano, después se van a incorporar los Estados Unidos a esto, toda esa cadena de ferias que van a crecer hasta que hacia finales del siglo XIX ya no solo se trata de ferias en las cuales, al exponer la gran producción industrial del país central, del país europeo, se daba la posibilidad de un espacio de autoglorificación donde el país demostraba a través de la industria su grandeza, sino que hacia finales del siglo XIX se empieza a producir otro tipo de feria, y es la feria colonial, en la cual ya no solo era que estuviera el gran país exponiendo sus productos, sino que la gran gloria estaba en traer ejemplo de todo lo que pasaba en las colonias. Esto que ven aquí es uno de los modos en los que la exhibición, o sea, el arte de mostrar cosas, de exhibir cosas, iba a alcanzar un enorme éxito entre finales del 19 e inicios del 20, que esta es la invención del zoológico moderno, o Carl Hagenbeck. El zoológico moderno es como lo que nosotros tenemos hoy, no en el zoológico de 26, en el otro que tiene los animales sueltos. O sea, donde la inteligencia de Hagenbeck fue proponer que los animales estuvieran sueltos en un medio natural que imitaba aquel del cual procedían, pero hubo un momento en el que Hagenbeck se le ocurrió otra cosa. Se le ocurrió mezclar en el zoológico moderno a los animales con las personas procedentes del espacio de las colonias. Vamos a ver la otra lámina. Este es otro anuncio de un espectáculo de Hagenbeck. El primero era, creo que 1885. Sí, este es 1886. A ver la lámina. Bueno, ya esto es otra cosa. Yo les decía, en esas exhibiciones de lo otro, o sea, que teníamos la exposición internacional, que teníamos... Hay una larga tradición, hay libros escritos sobre la cuestión del zoológico humano, porque estas ferias, recuerden que estamos hablando de ferias esencialmente industriales, estamos hablando de ferias que la importancia y la relevancia que tienen es este fenómeno de la exhibición ocurre en paralelo al nacimiento y a la entrada en el escenario del consumo de un nuevo consumidor. En la época feudal, el siervo no era un consumidor. En la época moderna, cuando nace la clase obrera y cuando comienzan los procesos de extensión de formas de educación organizada dentro de esa clase, empieza a existir cada vez más un consumidor cultural o un consumidor que tiene dinero para pagar la entrada a estos espectáculos y tiene un determinado conocimiento e incluso lee lo que los periódicos publican,
se incrementa la publicación de periódicos. O sea, hay que entender el desarrollo del complejo industrial imperial bajo esa forma. Un complejo, es una totalidad cultural la que cambia. Dentro de esa totalidad cultural, los espectáculos podían tener dimensiones tan escandalosas. Vamos a pensar que estamos en el siglo XIX. En el siglo XIX, y en el siglo XIX teníamos exposiciones como la exposición de 1900, de París 1900, que se calcula que tuvo 37 millones de visitantes. Millones de visitantes. No había el transporte de hoy, no había las comunicaciones de hoy, y son 37 millones. Yo creo que ni siquiera podemos calcular a lo que equivaldría eso con las posibilidades de hoy. Porque es que todo este mundo, toda esta clase, estaban descubriendo un mundo nuevo. Y estaban descubriendo un mundo nuevo en términos de visualidad. Estaban viendo. Por eso era que se traía a todas estas personas de las colonias. Cuando digo se traía a todas estas personas de las colonias, yo creo que no estamos entendiendo muy bien qué cosa es. Se traía, quiere decir que se traía a ellos y se traía a sus entornos. O sea, se reproducían las aldeas completas y se reproducían las formas de, supuestamente, de vida y de conducta de estas personas. En el año 1904, por ejemplo, en la Exposición Mundial de Chicago, los filipinos, se trajeron 1000 filipinos. 1000. Se reprodujeron aldeas completas de Filipinas. ¿Cuáles eran las lógicas detrás de todas estas exposiciones? Obviamente, un poder imperial necesita autoconfirmarse. Y dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, que acababan, entre comillas, de adquirir Filipinas en 1898, había que darle una lógica a la gente de qué diablo estaban haciendo los americanos ahí. Cuando digo que se traían las personas, estoy diciendo traían, quiere decir que en 1904, cuando fue ese grupo, dentro de los 1000 filipinos, por ejemplo, hubo un grupo que era una tribu de Filipinas que comían perros. Perros. Y hay una foto, después la vemos, hay una foto donde está esta tribu. Hay un grupo de personas, está después, bueno, hay un grupo de personas que está aguantando un perro para matarlo y comérselo. Esto provocó un escándalo en Chicago, provocó un debate público enorme y protestas. Y luego hay una foto fascinante donde hay un grupo de niños filipinos de esa tribu vestidos con camisa y pantalón y un artículo hablando del extraordinario éxito que había sido la exposición, porque se iban con camisa y pantalón. O sea, habían estado 6 meses en los Estados Unidos y regresaban a Filipinas con camisa y pantalón. Miren, en términos de visualidad, como vieron esa foto ahí de esa persona que vieron, ese muchacho negro con un mono, ese es un caso extraordinariamente célebre, muy actual, que es el caso de Ota Benga. Joven del Congo, que fue vendido, fue comprado en el Congo, junto con 5 más, fueron 6 congoleses comprados, fue luego cedido, entregado al zoológico de Brooklyn, donde era exhibido, en el zoológico de Brooklyn, y hay un libro sobre la vida de Ota Benga,
Y que hay un libro también, por cierto, sobre la vida de Sarah Bachman. Sarah Venga terminó, después se fue a vivir una granja, no se adaptó nunca por completo al mundo occidental y terminó suicidándose. Este año, hace unos meses, finalmente, la dirección del Museo de Brooklyn hizo una declaración pública y pidió perdón por haber exhibido a esta persona en el museo. En esta línea de argumentación, preguntando qué cosas son, cómo es un régimen de visualidad, está esa foto, están las imágenes de las exposiciones universales, etcétera, hasta llegar a una que está más adelante, que es una niñita negra, a la cual alguien le está dando una comida, algo, un alimento, un regalito, en uno de estos espacios de exhibición, que es prácticamente es en 1958 en Bélgica. Lo que trato de decir es que gran parte de nuestras ideas sobre lo que es mostrable, lo que es exhibible, están asociadas tanto al descubrimiento como al complejo industrial imperial. Por este camino, yo me propuse hacer la lectura de algunos textos, por ejemplo, ese horror en el museo, el cuento de Lovecraft, un cuento absolutamente fascinante, en el cual hay un personaje que se ha educado, ha aprendido a hacer figuras de cera con la personalidad que fundó el más famoso de todos los museos de cera, Madame Tussauds. Esta persona ha aprendido a hacer figuras de cera con Madame Tussauds, pero tiene una inclinación extraña, no hacia reproducir. Madame Tussauds reproducía grandes personalidades históricas, y dentro de las grandes personalidades históricas reproducía momentos de la historia impactante, como la decapitación de Luis XVI, por ejemplo. ¿Bien? Y esta persona, sin embargo, tiene una inclinación más lejos, y lo que le llama la atención es reproducir, o sea, su cosa interna no lo pone claramente en el museo, en el museíto que tiene, pero su cosa interna sería poner monstruos, verdaderas figuras monstruosas. Y es que esta persona cree, como está de sustento en toda la narrativa de Lovecraft, que nosotros los seres humanos estamos en un lugar que fue ocupado por grandes monstruos de periodos anteriores, de millones de años antes de nosotros, monstruos tan espantosos que moriríamos. Además, número uno, que son gigantescos, casi del tamaño, no sé, de casas, de edificios, y que nosotros moriríamos tal vez solo de saber que existen, vaya, de verlos. Y esta persona cree en eso, y es visitado por alguien que no cree en eso, y se produce ahí un enfrentamiento entre los dos. Este enfrentamiento llega a ser un enfrentamiento físico. Pierde, entre comillas, el que cree en los monstruos. El que no cree sale corriendo. Amanece una semana después en un hospital psiquiátrico. Regresa al museo. Y cuando regresa, se encuentra que ese que creía ha sido entregado como alimento a un monstruo. El chiste del cuento está: ¿quién lo entrega como alimento a un monstruo? Y es que este que creía en los monstruos tiene un criado negro. El cuento nos dice que es de piel negra,
Es decir, un criado colonial que el verdadero terror del cuento no es el monstruo. El verdadero pánico del cuento es que ese otro colonial se integra y se convierte en alimentador de la máquina real, que es la máquina del imperio. O sea, es la máquina la que consume los cuerpos. Ese miedo nos habla de cómo hacer el contacto con el otro. Y ahí yo hice otro comentario sobre la novela Los Pasos de Carpentier, porque en Los Pasos Perdidos hay un momento en el cual el narrador de la novela llega al límite de lo posible o de lo aparentemente posible en su encuentro con el otro, cuando va a una tribu que está en el lugar más profundo de la civilización, o él cree que estaba en el lugar más profundo de la civilización, sale a caminar y descubre que hay un hueco y que en ese hueco hay dos prisioneros. Y cuando ve esos dos prisioneros en el hueco, se espanta, porque solo entonces se da cuenta de que en el ordenamiento real del mundo siempre es posible que exista uno más abajo. Esa lógica del poder es la lógica de lo mostrable. No es solo que tú dominas a ese otro, sino que tú lo enseñas. Tú lo puedes enjaular y lo puedes enseñar. Bueno, vamos a seguir mirando las imágenes para ir a... Mire, ese, bueno, aquello otro era lo que yo les decía, era eso, 1958. Y esto, este es uno de los performances más famosos de la contemporaneidad. Fue realizado en el año 1992. Ese es uno de los lugares donde se hizo el performance. Fue realizado en el año 1992 por los artistas de performance Guillermo Gómez Peña, mexicano, y Coco Fusco, cubanoamericana. Ese performance extraordinario tiene una historia súper interesante, súper complejísima, y recorrió varios de los museos más importantes del mundo. Estas dos personas, el performance se llama Dos Amerindios. Dos Amerindios recién descubiertos. El performance supone, la narrativa que hay detrás de esto, que hay una isla que no se ha descubierto, que resulta que se descubre en coincidencia con el quinto centenario del descubrimiento en 1492, bueno, en 1992 se descubre, y en esta isla se encuentran estos dos indígenas que no tienen ninguna idea de lo que es la civilización ni nada, son dos indígenas, y son mostrados en una jaula. Y se supone que están haciendo cosas indígenas. Están vestidos de una forma ritual. Se supone que están haciendo cosas indígenas. No hablan, o sea, hablan una lengua incomprensible. Nadie entiende lo que están diciendo. Se supone que ellos no entienden lo que las personas están hablando. Así estuvieron durante 3 días. En varios lugares del mundo, le decía, esto se mostró en el MoMA, en el Whitney Museum, se mostró en Australia, se mostró aquí en España, se mostró en Argentina, en varios lugares significativos para la idea del descubrimiento y la conquista. Sucedieron cosas apasionantes e impresionantes durante este performance, como el hecho de que
Según calculara Gómez Peña, después él calcula que alrededor de un 40% de las personas que vieron el performance auténticamente creyó que esto era cierto, es decir, que ellos eran indígenas de verdad y que estaban asistiendo a algo auténtico. Coco Fusco dijo que con todo de que hubo gente incluso que se le acercaba y le hacía proposiciones de orden sexual. En Gómez Peña hubo un lugar donde hubo una mujer que se acercó y trató de tocarle el pene, bueno, en fin. Y Coco Fusco dijo que esto había, que el verdadero interés del performance estaba en que los que se encontraban adentro podían ver las reacciones de los otros, ¿no? Había una cuestión de inversión de la dirección de la mirada, y que eso había sido una especie de puesta de exhibición, de muestra del inconsciente colonial que había en estas personas. Finalmente, aquí está el repuso lo de Sarabán. Una cosa especial de esto fue que la estudiosa de performance, Diana Taylor, le preguntó a Gómez Peña que qué tendría que haber hecho el espectador ideal de este performance. Y Gómez Peña respondió: abrir las aulas y dejarnos salir. Lo interesante, lo parte de lo espectacular de ese performance fue que, según narraron, en el único sitio donde intentaron abrir las aulas fue en un lugar donde un grupo de skinhead, cabezas rapadas, intentaron golpear a Gómez Peña. O sea, era abrir las aulas, pero para ser violento, no para dejar salir a las personas. Y el performance obliga a hacer muchas preguntas. Y dentro de ellas, una de las preguntas es, dado que dura 3 días, dado que tiene una duración concreta en el tiempo, ¿qué ocurre con las aulas cuando el performance termina? Pues se queda la jaula vacía. Entonces, ¿qué significa una jaula vacía? Dice Gómez Peña. Bueno. En el ensayo que se titula En defensa del arte de performance, Guillermo Gómez Peña caracteriza en los siguientes términos la situación comunicacional de la contemporaneidad. Dice: las personalidades performativas, el comportamiento radical y la interactividad superficial son celebrados con regularidad en los reality shows, los talk shows y los deportes extremos. Semejante realidad en la cual, según este artista,
todo lo extremo es hoy la norma. Esto hace que se pueda preguntar, según dice Gómez Peña, ¿cuál es la diferencia entre, dice él, las acciones transgresoras y extremas de Annie Sprinkle, Orlan o un servidor y los invitados de Jerry Springer o Laura de América? Y finalmente dice que la diferencia podría ser el contenido. O sea, pero dice, ¿y qué sucede si el contenido ya no importa hoy día? Entonces, si el contenido no importa, y esta es su propuesta, quizá una estrategia útil para nosotros puede ser ocupar un centro ficticio y empujar la cultura dominante hacia sus verdaderos márgenes indeseables. Si hablamos de márgenes indeseables, la verdadera pregunta entonces, ¿qué cosa es un margen indeseable? Si tenemos una cultura dominante, ¿qué significa un margen indeseable? Yo luego pensé en otra jaula. Esta jaula invierte las conexiones entre mirada y control, desnuda el procedimiento de espectacularización y nos obliga a tomar posición ante el ojo imperial colonial. Mientras esta jaula está, yo pensé en otra jaula artística, que es la instalación No agradezcas el silencio, del año 2014, del artista cubano Alexis Leiva Cacho, que coloca el enclaustramiento en otro nivel, a proponer acerca de la nación, su independencia, soberanía, la agresividad imperial, el ideal, el sacrificio, la fe política. Esta obra, si se puede pasar esto, ver la otra foto, esta obra que constituye la reproducción del espacio en el que estaban detenidos, la celda de la unidad de detención donde estuvieron antes del juicio. Estuvieron en condición de prisión solitaria durante 17 meses los 5 héroes cubanos que se encontraban en los Estados Unidos. Estuvieron ahí detenidos en condición solitaria, significa que estaban aislados, en un espacio reducido, estaban encadenados, tenían además una cosa muy especial, que es que tenían una serie de órdenes, de grabaciones de cómo se tenían que comportar, o sea, una serie de normas que les eran dictadas. Si estamos pensando en términos psicoanalíticos, la grabación que te dicta órdenes continuamente y que tú no puedes controlar, Freud diría que esa es la voz del amo. Lacan diría que esa es la voz del amo. ¿Entiendes? Está construida con la idea de un discurso maestro que te controla y que te domestica. Si esto es así, esta obra se opone a la otra en el sentido de que la otra que estábamos hablando, el performance Dos Amerindios, es un performance extraordinario que nos propone la entrada al museo como un lugar donde nos vamos a encontrar con algo que es ficticio, pero resulta que está ahí para que y produce el efecto en determinadas personas de parecer ser real. Mientras que esto otro nos propone la entrada a un espacio que sabemos que no es el real, sabemos que el real es aquella celda verdadera que estuvo en otro lugar o que está en otro lugar,
Sabemos que ese espacio no es real, sin embargo, la experiencia que se le propone al público de que puede vivir durante una cantidad de tiempo algo semejante a lo que vivieron los otros que estuvieron encarcelados, por eso es que está esa persona ahí con el traje color naranja, con las esposas puestas, van a cerrar la puerta detrás de él, es decir, va a vivir durante una cantidad de tiempo lo que se supone que los otros experimentaron. Es una experiencia de entrar en un espacio ficticio para experimentar lo real. ¿Bien? Esas son maneras de acercarnos a la fabricación del sentido. Mi pregunta al final, la inspiración para hacer esto, la pregunta al final es: todo esto nace buscando un fragmento, un momento de la pintura cubana que nos obliga, a mi entender, a repensar qué significa el museo, la colección, la exhibición, la exposición, la educación, la interpretación, la crítica de arte, todo, volverlo a pensar otra vez. El fragmento está en el texto Paralelos, la pintura cubana en los siglos XVIII y XIX, de José Lezama Lima. Y Lezama construye ahí un momento que es uno de los alegatos más profundos que yo conozco, hecho por un autor cubano en lo que toca a la pérdida de la memoria, y nos dice algo como que esto, en nuestra expresión, lo mismo se pierde el rasguño de los primeros años que lo más rotundo y visible de lo inmediato. Lo mismo perdemos un anillo hecho por Darío Romano, nuestro primer platero en el siglo XVI, que se inutiliza por la humedad un baúl lleno de la letra de José Martí, en el anteayer que viene sobre nosotros como una avalancha. Pero quien poseía ese baúl olvidó una primera regla de la conducta, es decir, que el poseedor de un baúl lleno de los escritos de Martí, entre las furias de un huracán o de un terremoto, está en la obligación de salvar antes que salvar su vida, como dice la orden del día de una de las grandes batallas contemporáneas. Y por ahí sigue citando cosas que nos faltan. No tenemos las peinetas de Plácido, no tenemos los sermones de Tristán de Jesús Medina, no sabemos cuáles eran los dulces que fabricaba Juan Francisco Manzano, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar a este final. Dice: en el museo no hay un solo cuadro de Juana Borrero. Juana Borrero, recuerdan, la poeta cubana del final del siglo XIX, que también pintaba. Sus negritos. Y ahí me gustaría que viéramos la imagen, porque están ahí al final. Si podemos pasar esto. Pasar otro más. Otro más. Otro más. Más. Ahí. Vamos a ver eso. Dice: sus negritos son para mí la única pintura genial del siglo XIX cubano. ¿Cuál razón subyace en el acto de calificar los negritos como la única pintura genial del siglo XIX cubano? ¿Por qué el calificativo genial? Yo me tomé el trabajo de buscar en 4 libros de Lezama.
tratados en La Habana. La cantidad hechizada. Analeta de reloj. Y la expresión americana. Lezama era un crítico muy poco dado a el elogio arrebatado. Y utiliza la palabra genial solo 4 veces en esos 4 libros. Y ahora les voy a decir para hablar de quién. Jean-Baptiste Vico, Charles Baudelaire, Wolfgang Goethe y Juana Borrero. Mi pregunta, ¿por qué solo esa obra merece el calificativo de genial y no otros clásicos nuestros? ¿Por qué Lezama no dedica ningún destaque especial a otros como Miguel Melero, Federico Martínez, Guillermo Collazo, Armando García Menocal? Bueno, todos los enigmas tienen una respuesta espectacular, absolutamente espectacular, en este fragmento de Lezama que voy a leer. Las vivencias, me gustaría que presten atención a esto, porque esto es lo que vale a mi juicio, perdónenme mi entusiasmo, pero lo que vale la pena discutir en un evento de artes visuales, en un país como Cuba, de la parte del mundo a la que pertenecemos, en una ocasión que está dedicada a la decolonialidad, es esto que voy a leer ahora. Así que les pido por favor que lo oigan, lo procesen y ojalá lo discutamos. Las vivencias profundas que produce la contemplación de los negritos que están mirando ahí son semejantes a las que produce la Gioconda. No creáis que deliro lo que en un sitio cualquiera puede intentarse con el enigma de una dama renacentista aislada en un coro de rocas puede intentarse también en otro con enigmáticos negritos sonrientes donde el coro de rocas está reemplazado por la indecisión llegada de otro negrito con la gorra cruzada. Yo no hablo de lo cualitativo alcanzado en un arte. Yo no hablo de la falsa categoría de lo cualitativo alcanzado en... Repito, la falsa categoría de lo cualitativo alcanzado en un arte, sino de las vivencias profundas que produce en el espectador el reto de las instantáneas aglomeraciones de lo que es verdaderamente configurador en el hombre. Leonardo creó esa familia de la sonrisa que no se extingue, tan resistente como las rocas cubiertas por el incesable devenir del oleaje. Pero esa familia tampoco se extingue y sigue innumerables rutas como el arca de la alianza que encalla en cualquier arenera. Y en esa familia está la sonrisa de nuestros negritos, conservada genialmente por Juana Borrero en el espejo cuenco de su mano. Llegados a este punto, ahora sí voy a leer ya el final. Lanzo una pregunta a propósito de esto que acabamos de escuchar. ¿Es solo la declaración emocionada de un poeta, como Lezama, de los mayores de la lengua en su tiempo? ¿O se trata del análisis visionario de un pensador de la cultura
como también fue Lezama, de los mayores de su tiempo, o el poeta y el visionario son lo mismo. Y en tal caso somos nosotros los que audición, la galería, la representación, las dialécticas, la participación y la mirada. Después de semejante vuelta al origen, ¿qué es y cómo reconstruimos la masón del arte? ¿Por qué no recuerdo haber leído o escuchado a nuestros críticos de arte, estudiosos, docentes, curadores, personas del circuito? ¿Esa intuición lezamiana refrendada y desarrollada o combatida? Una vez más, ¿cuáles son los monstruos del museo? Es decir, pensando en aquel cuento de Lovecraft, ¿por qué es terrible dormir adentro del museo? Mire, vamos a ver la lámina anterior, la foto anterior, antes de esta. Los Negritos es una obra de 1896. Posiblemente el libro más famoso de la segunda mitad del siglo XIX en Cuba fue Tipos y Costumbres de la Isla de Cuba, de donde está tomada esta imagen de quien fue el gran ilustrador de los negros cubanos, que es Víctor Patricio Landaluce. Esta imagen que ven es Tipos y Costumbres, es una recopilación de artículos de costumbristas cubanos del 19. Y esta es del artículo que se llama El Mataperros, de José Joaquín Hernández. Cuando digo que este libro fue posiblemente el más conocido, es porque esta era la carta de presentación de los cubanos en el mundo. Dos grandes libros, Los Cubanos Pintados por Sí Mismos y Tipos y Costumbres de la Isla de Cuba. Juana Borrero, que era la hija de Esteban Borrero. La pregunta es entonces, fíjense, ahí hay tres niños jugando a las bolas. Los niños están presuntamente descalzos. Sus ropas son ropas de gente pobre. Hay uno de los niños que está en el centro mirando, tiene una especie de expresión angelical. Hay uno que está muy embebido en lo que está pasando, está metido dentro de la acción, está haciendo como un gesto, como no sabemos si de asombro. El otro lo estamos mirando de espalda. Están puestos en una pared, si se fijan en la parte de abajo de la pared está desconchada. Estamos en un espacio callejero de pobreza. En Mataperros, para Hernández, el autor de la crónica que acompaña esta imagen, en Mataperros era aquel entre 8 y 16 años que había tenido una vida. Pertenecía, aunque no utiliza la palabra porque no existía en la época, pero pertenecía a un hogar disfuncional, así le diríamos hoy. No había tenido vigilancia de los padres, no tenía ningún tipo de atención, se criaba a su forma, a su aire, era pícaro, no respetaba la autoridad, despreciaba la escuela. Hay un momento donde habla que los Mataperros se unían en pandillas y había ocasiones en las que se entraban a garrotazos y salían heridos, etcétera, etcétera. Y al final de la crónica dice que Mataperro es una persona que lo vemos hoy aquí, ese muchachito, pero que es muy posible que cuando los años pasen lo veamos en un patíbulo. O sea, lo veamos ya convertido en un delincuente total, condenado a muerte. Así termina la crónica de Mataperro. Cuando vemos, si podemos pasar a la otra imagen, a la de los negritos, que es la que viene, cuando vemos la imagen de Juana Borrero,
es totalmente evidente que esto es una revisión de Pemper. Son tres personajes igual. Está ese personaje en el centro, creando una suerte de diferencia, como mismo era el muchachito angélico del otro. Está un personaje de la izquierda, está totalmente embebido. Fíjense que los tres tienen los ojos cerrados. Ella no hizo puso especial atención en que veamos los ojos. O sea, el de la izquierda parece estar como en un aire de ensoñación. Hay otro que tiene un extraño hieratismo, es casi como fuera un hieratismo medio egipcio, este de aquí. O sea, y el del centro sonríe. Pero como tienen esos ojos cerrados, en el fondo, es difícil decir exactamente qué está pasando, porque no entendemos muy bien si eso corresponde a que es lo mismo que ocurre en una imagen onírica. La sonrisa, no sabemos si es a quien se encuentra detrás del cuadro o es hacia nosotros mismos como espectadores y trasciende el tiempo. Ahora, en todo caso, lo que sí es claro, que estos mataperros no tienen el grado de dramatismo que el autor de la crónica de costumbre le confiera a los otros. Y puesto que esto fue realizado en 1896, no es una casualidad. Juana Borrero estaba en Cayo Hueso porque su familia había salido de Cuba porque eran independentistas. ¿Sí? Y no es gratuito que esto ocurra en el 96 para un mundo que va a cambiar de manera radical 2 años después, en el 98, con el fin de la guerra contra España. Tal vez entonces estas figuras están hablando con nosotros, están en ese cuadro. El cuadro es del 96, pero las figuras eran del futuro. Las figuras eran de después del 96. O sea, esas no son... Yo había traído otras imágenes del mundo del andaluce y creo que es extraordinariamente importante oponer esta imagen a la representación de los negros en el mundo del andaluce. En el mundo del andaluce, los negros o son sujetos antropologizados, o sea, mirados para describir el del negro vestido con librea de criado, muy, muy bien indumentado en comparación con estos que vemos aquí, es decir, correcto, medido, entre comillas, controlado, que está en un espacio doméstico donde hay un busto de una mujer blanca, no hay nadie, y el negro está aprovechando y le está dando un beso al busto. Una cosa espantosa, totalmente. Pero estos negritos de Juana Borrero están en el espacio público, están en la calle, están en una sensación de libertad, están riendo, son otro, son un negro otro. Lo importante para mí es que si esto es así y no hay docilidad, ni obediencia, ni respeto, ni imitación, esto es una energía que viene de otra parte. Y no en vano, lo primero y que más poderosamente le llamó la atención a Lezama es lo que dice, que es una especie de continuo de la sonrisa que enseña al personaje, y una sonrisa que Lezama considera maliciosa y reservada a la vez, que descansa en el rabillo del lince. En el contexto en el que esto fue hecho, el original,
¿Qué cosa es una combinación de malicioso y reservado? Para hablar sobre la sonrisa de tres personajes negros callejeros en los finales de una sociedad colonial fuertemente cargada de racismo. ¿Qué es una sonrisa que descansa en el rabillo del lince? Esto fue lo que le hizo proponer a Lezama desde la perspectiva de lo que es verdaderamente configurador en el hombre, esa comparación alucinante con la Gioconda de Leonardo, que solo podemos entender en su valor absoluto cuando pensamos que es un impulso emancipador realizado desde un pequeño país postcolonial del tercer mundo. Este texto de Lezama es de 1966. Es un texto, obviamente, del universo cultural de pensamiento de descolonización de la Revolución Cubana. Y está proponiéndonos una descolonización de la mirada y de la interpretación. Mis preguntas. Digo, donde la lógica de la dominación genera y encona las fracturas y las atomizaciones del subalterno, el Museo de la Justicia y las Diferencias multiplica los conocimientos, reconocimientos, diálogos e intercambios horizontales. Esto equivale a responder, ¿cómo yo puedo saber sobre la existencia, arte y cultura de ese otro que soy yo mismo? ¿Qué hemos aprendido? No ya de los que provienen del primer mundo, en lo esencial euroestadounidense y que nos llaman a él, sino que hemos aprendido de las amplitudes del tercer mundo, en sus temporalidades de predescubrimiento, colonial, tiempo moderno, contemporáneo, actual y futuro. ¿Cuál relación establezco yo con el conocimiento de ese otro, del otro? Que no es, sino los que son iguales a mí. Los que son iguales a mí son el otro del que es mi otro. Mi otro es el europeo, el euronorteamericano, y los que son iguales a mí, para ellos, son su otro. Entonces, en este juego de otredades, el otro del otro es el que es como yo. Y mi relación la imagino como relación de oposición, resistencia respecto a mi otro, y relación de solidaridad, horizontalidad con respecto a los que son como yo. ¿Cómo me alimento de ellos? ¿Los consumo, los llamo, les entrego, intercambio, aporto, dialogo, veo, siento y absorbo? No de manera excepcional o condicionada por el descubrimiento de algo que me parezca exótico, excepcional y extraño, una especie de protuberancia en el espacio pleno de la dominación, algo que merezca ser analizado, promocionado, destacado y exhibido. Podemos conocer al otro y conocemos a un otro, pero muchas veces conocemos al otro a través de lo que nos enseña ese primer mundo. O sea, no es nuestra relación directa con los que son iguales a nosotros, sino es una relación indirecta que viene ya mediada por el poder imperial colonial mismo. O sea, somos capaces de desprender a ese lenguaje crítico, a esas instituciones de enseñanza, conservación, exhibición, interpretación, transmisión y crítica de la cultura, nos invitó Lezama en su utopía descolonial. Sigámoslo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ernesto, y a Víctor. Vamos a pasar a los comentarios o a las preguntas del público. Yo creo que en ambas presentaciones se han tratado cuestiones
teóricas, culturales, aterrizadas en segundo caso, sobre todo en la cultura cubana, que son muy importantes, sobre todo esta provocación de Víctor a partir de este contrapunteo con lo que hablaba Lezama. Entonces, si tienen alguna pregunta o algún comentario, por supuesto son bienvenidos. No hay ninguna pregunta o comentario a ninguno de los dos últimos. Publicó un texto en mi muro de Facebook que provocó cierta polémica a raíz de una foto que se publicó y un texto en Cuba Debate de un muchacho joven que se vistió en un traje, un símbolo de Ku Klux Klan. Yo hice un texto más o menos analizando lo que pensaba al respecto, no tanto por el traje del muchacho en sí, sino como los amigos negros del muchacho, por Halloween, fue esta celebración, el ponerse este traje, celebraron el traje del muchacho, lo celebraron, les pareció genial. Mi pregunta en este caso para mi amigo Víctor, en esta época de tanta posverdad, de tanta colonialidad, de tanta modernidad líquida, ¿cuáles son las herramientas eficaces para el sujeto, para que el sujeto pueda decolonizarse? ¿Cuáles pueden ser las herramientas eficaces en esta época donde el imperio tiene tantas herramientas para confundir y para apresar? ¿Cómo podemos romper las jaulas hoy en día para los subalternos? ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno. Bueno, yo... Eso... ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas... La primera herramienta que puede existir para enfrentar o para interactuar, yo prefiero enfrentar, pero bueno, con estas lógicas industriales, imperial, colonial, y utilizo industrial, imperial, colonial, porque deben de verse que son las tres cosas juntas. No hay ningún país que sea no industrial, imperial, que haya tenido colonias, que figure entre los países que dominan la política mundial, ni que dominan nada. Es decir, tenemos que estar claros de poner nombre y localizar de qué estamos exactamente hablando, ¿entiendes? Y la primera herramienta, es la conciencia la cuestión en los lugares de desarrollar esa conciencia. En las zonas del mundo a las que pertenecemos, y nosotros pertenecemos a las zonas de la periferia, los lugares deben de ser, a mi juicio, básicamente la escuela, lugares como estos, los museos, los lugares de la cultura, los medios, y los lugares de elaboración del discurso político. Existe, uno puede preguntar, cuando uno pregunta si existe, al propio tiempo, muy pocas veces se hace la pregunta
de si es deseable. Es más fácil saber si existe que pensar si es deseable. O sea, existe en realidad alguna espectacularización combinada con banalización, combinada con eliminar la sensibilidad, rebajar la capacidad de responder a sensaciones y estímulos. ¿Existe algo que realmente anude esas tres cosas en el mundo en el que vivimos hoy? En la época, por ejemplo, yo era un niño. Resultaba escandaloso. Resultaba tan escandaloso que podía desatar campañas mundiales de solidaridad. La imagen, los de mi edad los recordarán, de aquella niña vietnamita a la que había quemado el napalm, y estaba la niña desnuda corriendo por un lugar y sabíamos que se había quemado con napalm. Ese tipo de imágenes todavía podían apelar a una conciencia, a una zona de conciencia en la humanidad, y desataban campañas mundiales. Hoy tenemos la imagen del niñito sirio ahogado en la arena de una playa, un niño de 2 años de edad, y pasó, y se acumula otra imagen. Ya el otro día recibimos la noticia de que se ha hundido un barco con 30 inmigrantes no sé dónde. Ya ni siquiera se escucha hablar como se escuchaba hablar. Vuelvo a repetir, perdónenme ustedes que son más jóvenes, pero vuelvo a pensar en los de mi edad. Hace 20 años era escandaloso cuando oíamos hablar de los haitianos que se ahogaban en el paso de los vientos. Hoy ni siquiera se oye hablar de los haitianos que se ahogan en el paso de los vientos. Se siguen ahogando haitianos. ¿Pero quién habla de eso? O sea, hoy escuchas hablar de que a cada rato se hunden barcos con 40, 50, 80, 100 para llegar a Italia, tratando de llegar a España. ¿Sí? Y forma parte de un proceso de acumulación de noticias que terminan cuando son noticias. Son estas noticias y se sigue hacia otro. ¿Sí? Entonces, en ese mundo hay alguien, ¿hay algo que sea, entre comillas, responsable de eso? ¿Existe aún el concepto responsabilidad? ¿Quién? Responsabilidad significa que alguien responde por. ¿Bien? Alguien responde por. O sea, entonces, algo ha cambiado. Y en cambio es en el régimen comunicacional, pero ha cambiado en el régimen de la mirada, de lo que es soportable, de lo que es posible ver, pero de lo que se puede soportar. Y cuando digo soportar, es que lo ves y eso no se trasciende en que sales de ahí articularte políticamente, sino que lo ves y vas y te tomas un café. O a lo mejor lo ves un momento y pasa y sigue, ¿entiendes? Entonces, esa realidad que a nosotros nos llega de rebote, o sea, ¿cómo se puede entender, procesar, responder desde aquí? Bien. Aquí todavía, y el hecho mismo de que estemos en espacios de la periferia es lo que abre esa posibilidad. O sea, la conciencia mínima de saber el espacio al que perteneces implica que aún puedes dar una respuesta desde el espacio al que perteneces. Y puedes analizar, criticar,
evaluar desde los sistemas educativos hasta las propuestas que hagan los museos, las propuestas de exhibición, hasta el cine, hasta los intercambios públicos, hasta la política, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas empiezan a tomar un matiz más sombrío cuando lo que se pierde es la historia detrás de esas imágenes y se pierden las solidaridades horizontales entre quienes son iguales que tú, entre quienes han sufrido lo que sufres tú. Y eso es el problema del muchachito con la ropa de un miembro del Ku Klux Klan. ¿Bien? Tú decías, tú te pones la ropa de un miembro del Ku Klux Klan aquí en Cuba, a tus amigos negros les parece simpático porque están en Halloween, pero si tú haces eso en Alabama, no lo hagas en una comunidad negra. ¿Bien? Es decir, en los lugares en los que la memoria del dolor está viva y actuante, las imágenes significan otra cosa. Entonces, lo que no se puede dejar enfriar o morir es la memoria del dolor. ¡Ah! Es una carga terrible. Es una carga terrible. Porque tal vez cualquiera sale y me dice, nadie puede vivir el dolor, vivir en el dolor las 24 horas del día. Ni puedes vivir sin el dolor las 24 horas del día. Esa es la dialéctica y es la paradoja. ¿Sí? O sea, no puedes olvidar quién eres. Tienes que saber quién eres. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer otro comentario. Ay, perdóname. El micrófono es suyo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, un comentario. ¿No? Ah, ya. Michael Rodríguez, crítico de arte. Un poco la pregunta. Hay que empezar por descolonizar la mirada y despatriarcalizarla, porque el patriarcado es una consecuencia directa de la colonización. Al revés, la colonización es una consecuencia directa del patriarcado. Hay que empezar por revisar cómo enseñamos la historia del arte, qué tipo de historia del arte recibimos, cómo organizamos las colecciones en los museos, cuántas mujeres están presentes en la colección permanente, en la exhibición permanente del Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cuándo tendremos una representación real del arte cubano hecho por mujeres de 1959 para acá, por ejemplo, hasta que no tengamos un museo de arte contemporáneo que sea lo suficientemente inclusivo y justo con esa cantidad de artistas mujeres que las tenemos de valía y que no tienen una representación permanente aquí en el museo? Cuando empecemos cuando dejemos de comparar al cuadro de Juana Borrego con la Mona Lisa, cuando descentremos el arquetipo y sigamos, dejemos de creer que Europa es el arquetipo y articulemos sistemas de pensamiento teórico interculturales que nos permitan valorar la Mona Lisa y una máscara africana ritual que es de horizontalidad. Cuando esas desigualdades simbólicas que existen y que son sedimentadas a lo largo de la historia del arte dejen de operar, habremos alcanzado lo que tú quieres. Pero todo cuando el todo saber se produce por un poder, ¿no? Porque yo soy historiador del arte de formación, como muchas de las personas que están aquí, y cuando nosotros estudiamos historia del arte, nosotros nos enseñan historia del arte occidental. Es decir, que el museo es construido desde una perspectiva occidental. Estamos en un museo nacional de bellas artes, y el concepto de bellas artes es un concepto occidental. De hecho, es un museo que aquí está Oscar Antuña, que de eso hemos discutido nosotros largo y tendido, es un museo que asume responsabilidades que no le tocan,
porque ha tenido que asumir las responsabilidades que le correspondrían a un museo de arte contemporáneo, cuando debiera ser en teoría un museo de arte, un museo de bellas artes. Y al mero concepto de bellas artes, que está construido desde Europa, implica que se reproduce un sistema de conceptos, de ideas museales que son colonizadores. Entonces tenemos que crear nosotros desde la praxis cotidiana espacios de descolonización. Tenemos que descolonizar la mirada y despatriarcalizarla, porque la colonización es una consecuencia directa del patriarcado. Y cuando aprendemos a descolonizar el cuerpo femenino y a despatriarcalizarlo, y a despatriarcalizar y a descolonizar los espacios de creación cultural, donde la cultura, en eso la Bienal de La Habana ha tenido un papel fundamental. Es una de las características esenciales que ha tenido la Bienal de La Habana desde su fundación. En primer lugar, se fundó para darle espacio a artistas que no tenían dinero para participar en la Bienal de Sao Paulo. Entre una de las características que tiene. O sea, justamente el espacio, el arte también está colonizado. Los espacios de visibilización y de comercialización del arte son espacios colonizados por el poder colonial. O sea, ¿cómo conseguimos lo que tú quieres? Descolonizando y despatriarcalizando la mirada desde nuestras perspectivas y de nuestros campos de acción cotidianos, desde lo que somos y de lo que hacemos. No podemos esperar a que Bellas Artes reestructure su concepto museal. Nosotros también tenemos que crear exposiciones donde dejemos de ver a la mujer como un bien de consumo y dejemos de ver al negro como lo exótico, lo diferente, lo raro, lo turístico. Cuando Habana Club deje de asociar el cuerpo de una mulata con el ron, el divertimento y la gozadera en sus grandes spots y en sus grandes vallas publicitarias, habremos dado un paso en el sentido correcto. Pero todavía, cuando vamos a promocionar el ron añejo 7 años, tenemos una mulata de espaldas, semidesnuda, en una playa, en un escenario bucólico. Esa es una mirada colonizadora y patriarcal del cuerpo femenino. Cuando empecemos a generar productos culturales que vayan en contra de esa mirada patriarcal y colonizadora, habremos dado pasos en el sentido adecuado. O sea, ¿en qué sentido correcto? Cuando nos empecemos a preguntar, cuando dejemos de preocuparnos porque los jóvenes cubanos celebren Halloween y nos empecemos a preguntar por qué lo hacen, que es donde está de verdad el pollo del arroz con pollo, y empecemos a generar sentidos para que esos jóvenes se empiecen a reconectar con su arte, a reconectar con su mitología, a reconectar con su identidad desde perspectivas contemporáneas, afines a su universo de expectativas, estaremos dando un paso en el sentido adecuado. Y así evitaremos que se disfracen con una ropa del Ku Klux Klan y se empiecen a disfrazar como el Caballero de París, que forma parte de su identidad. El problema está en cómo hacemos que el joven regrese, se reconecte con su identidad cultural. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido desde todos los medios de comunicación, desde el arte, desde la literatura? Yo creo que es el reto. Es el reto nuestro, es el reto cultural, es el reto que nos imponemos todos los días. Es el reto de... Tenemos que empezar por pensarlo. Yo creo que por eso la Bienal de La Habana justamente está proponiendo este espacio de... Y más en los tiempos que corren, donde los jóvenes viven en el espacio virtual, que también está colonizado por quién posee el espacio virtual. Yo, tú, no, lo posee Suki, que es un hombre blanco. Es bueno, te digo. No, a ver, yo lo tiro para allá. Ahora te toca a ti venir para acá. Justamente este es un espacio de debate, de confrontación, para ver en qué sentido nos empezamos a mover, para descolonizar nuestro accionar cotidiano y que nos deje de preocupar cuando un hombre negro esté empatado con una mujer blanca. El día que eso nos deje de preocupar, el día en que dejemos de preocuparnos y decir a esa mujer blanca que está con un negro, qué mal gusto tiene, pobrecita. Y el día en que dejemos de decirle al negro que se empató con una blanca, ño, dio el peo, se empató con una blanca. El día que dejemos de pensar así, ese día nos habremos descolonizado
un poquito. Así que arriba, te toca a ti. Oye, yo si me lo permite quiero apuntar también algunas ideas, porque si fuera un problema sencillo ya hubiera una sola respuesta y se hubiera resuelto hace tiempo. Yo concuerdo con las dos intervenciones. Ahora yo, para mí, el tema fundamental sigue estando en cómo nosotros creamos un pensamiento crítico. Porque el problema es que el aprendizaje, digamos, la percepción de un determinado objeto en la realidad pasa por tener el concepto de ese objeto. Somos incapaces de ver lo que no conocemos. Entonces, identificar esos micromachismos, esas pequeñas formas de dominación, porque las grandes formas de dominación son visibles, saltan muy a la cara. Pero esas pequeñas formas de dominación que reproducimos en el hogar, que reproducimos en el día a día, que reproducimos en nuestras relaciones interpersonales, tenemos que aprender a verlas. Y aprender a verlas es un proceso que lleva una educación, implica un cambio cultural, pero implica también tener herramientas que nos permitan romper con esas formas de dominación. Porque el problema es que la sujeción del colonizado no es tanto física como espiritual. O sea, es que no es que uno no pueda enfrentarse a lo que lo somete. Es que uno sencillamente siente que esa es la normalidad. Otro día yo leí un texto de alguien, en la red uno lee cualquier cantidad de guanajera, ¿no? Y alguien, monólogo de cómo ser un buen migrante. Pon el reloj a tu hora, despierta de todos los días, trabaja 14 horas. O sea, renuncia a tu vida. Acepta, normaliza las relaciones que te están degradando, te están enajenando, te están... Entonces, es muy complejo porque además estamos insertos. Yo no creo en estos conceptos de modernidad líquida. Yo creo que hay gente viviendo de inventar conceptos que parecen decir mucho y al final esconden realidades evidentes. Aquí lo único líquido en el mundo contemporáneo es el capital, que se mueve y está en todas partes. Y de pronto una fábrica en el más intrincado campo de Bangladesh es propiedad de una empresa noruega. O sea, ya hay un grado de porosidad en las relaciones sociales que lleva también a una estandarización de muchos procesos y de muchas cosas. Entonces, estamos insertos también, conectándolo con lo que tú hablabas del Ku Klux Klan y todo, que yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor. O sea, la cultura del espectáculo, que homogeniza las relaciones humanas a todos los niveles, tiene una capacidad, que es la propia capacidad del mercado, de asumir, de elutir símbolos y convertirlos en cosas, vaya, hasta fácilmente. Pero cuando uno va, por ejemplo, a las propias festividades como Halloween o festividades más, ¿cuántos elementos no hay incorporados ahí que siguen representando una visión denigrante, digamos, de la mujer? Que es el disfraz de bruja, por ejemplo, uno de los disfraces que más se vende en Halloween, que es la bruja. ¿Qué ha sido la bruja en la historia del pensamiento europeo, anglosajón sobre todo? La bruja es la tipa que cruza los límites éticos, que está podrida, por eso es fea, por eso es un ser que se justificaba quemarlo en el medioevo. Y es uno de los disfraces que más comúnmente se usan. Los zombies, que es la cultura del zombie. ¿Qué es un zombie? Zombie es, bueno, en esta mitología es un muerto viviente, pero ¿por qué? Preguntémonos por qué han proliferado tanto las series de zombies en todas las grandes canales de televisión. Que en el zombie hay también un arquetipo del ser humano contemporáneo. Estamos cada vez en apariencia más conectados, pero en realidad estamos cada vez más solos, cada vez peor informados, cada vez más desconectados, cada vez tenemos menos barreras afectivas para hacerle frente a estas realidades que nos vienen dadas. Estamos más alienados. El problema es que el núcleo fundamental de este proyecto de dominación al que nos enfrentamos es la enajenación. Si nosotros reproducimos los chatarras, si nosotros reproducimos conceptos chatarras, si nosotros reproducimos teorías chatarras, si nosotros dejamos que nuestra academia sea tomada como está tomada, por un pensamiento liberal, por un pensamiento que normaliza y convierte en categorías centrales toda esta producción teórica chatarra de los núcleos
hegemónicos de gran capital y dejamos a un lado y obviamos el pensamiento verdaderamente descolonizador, pensamiento que verdaderamente va a los núcleos de la dominación. Estamos indefensos. Por eso puede pasar perfectamente que haya alguien con algo de Ku Klux Klan, pero yo los he visto con banderas confederadas también. Entonces, pero los hemos visto tirarle sangre de puerco a los Justo Martí y los hemos visto cagar con la bandera cubana, porque de pronto los símbolos se vacían totalmente y se homogenizan, pero se homogenizan siempre en detrimento de las entidades sometidas. Que Lincoln se convierta en un muñequito de goma y se burlen de él, no pone en peligro la existencia del proyecto de nación norteamericana. Pues es mucho más grande y más fuerte que eso. Pero que Martí se convierta en agua sí pone en peligro la existencia del proyecto de nación soberano de Cuba. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos esta ofensiva que es también semántica, que es también simbólica? Bueno, yo creo que la clave fundamental está en el pensamiento crítico, que es difícil porque es descubrir de pronto que hemos estado en una caverna confundiendo las sombras con la realidad y tenemos que salir de esa seducción de las sombras y emprender el difícil camino que lleva al exterior de la cueva a ver el sol. Estoy usando el mito platónico, pero los griegos tenían esa magnífica, esa belleza de resolver en un concepto cuestiones que serán esenciales mientras exista el hombre. ¿Cómo nosotros entonces nos salimos de esta cultura del espectáculo, de esta aparente sacralización que rodea todo el arte contemporáneo, donde hay mucha fetichización y hay mucho querer pasarnos de contrabando por arte, cosas que no lo son? Donde hay mucho jerarquizar en base al mercado, como si el mercado supiera algo de arte. El mercado trabaja con mercancía. Vende, eres bueno, no vende. Y si vendes, eres bueno, yo no te preocupes que te pongo los críticos y te pongo el aparataje atrás para que tú brilles. Entonces, cuesta trabajo, porque además implica renunciar, pensar contracorriente, implica renunciar a la corriente. Y en la corriente es donde están las grandes oportunidades, donde está el dinero, donde están los grandes espacios de legitimación, donde están los grandes productores de símbolos y los grandes legitimadores. Pero es la única manera. Hay que hacer como el salmón y virarse y ir corriente arriba, porque dentro de lo establecido, dentro del mainstream, solo está la lógica de dominación del mainstream, y la lógica de dominación del mainstream, hasta que alguien me demuestre lo contrario, es la lógica de dominación del gran capital. En el mundo contemporáneo votamos presidente en el cachumbambé electoral este cada 4 años. Pero nadie vota por el CEO de Coca-Cola, pero nadie vota por el CEO de Adidas, pero nadie vota por el CEO de Heineken, pero nadie vota por el CEO de las grandes mineras ni de las grandes transnacionales. Y esos son los que están haciendo la verdadera política y son el verdadero poder profundo del mundo contemporáneo. Y esa gente está metida ahora mismo en todos los aspectos de la realidad, no solo los económicos, porque si las grandes mineras se dedicaban solo a destruir el medio ambiente. Pero esa gente financian cultura, esa gente pagan campañas políticas, esa gente son propietarios de grandes grupos mediáticos. Entonces, es el poder profundo que solo lo vamos a adversar, bueno, pensando críticamente, desnudándolo y desmontando las ilusiones que nos están queriendo edificar. Entonces, hay que apagar Netflix y hay que sentarse a leer y leer de verdad fuera de la caja y leer gente que nos lleven a entender. El otro día había una conferencia muy interesante de Dussel. Yo no soy muy fan de Dussel, pero Dussel proponía una lectura de la historia totalmente divergente de la que me dieron a mí, donde el centro de la historia no es Europa, es el Pacífico. Y uno dice, es verdad, esto es totalmente, pero ¿por qué nadie nos lo ha contado así? Bueno, porque estamos atrapados en una lógica y esa lógica impregna, esto es un nivel. Pero Michael ha hablado ahorita de romper con lógicas patriarcales y lógicas discriminantes. Y recordé una conversación que sostenía no hace mucho de cómo hemos edificado muchos espacios culturales en apariencia exclusivos, pero que son excluyentes también. Inclusivos, pero son excluyentes. Tomemos este mismo museo, por ejemplo. Aquí hay que venir con determinada norma de etiqueta a la hora de vestir. Vamos a cumplir unos principios mínimos, si no, no te dejan entrar. Y a todos nos parece lógico porque, bueno, vas a un museo.
pero desde el punto de vista de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, estamos siendo inclusivos. Tendrán zapatos cerrados, pantalones largos y pulóveres bonitos o al menos decentes para venir a este museo. Y no tienen el mismo derecho a venir. De hecho, les hace más falta que a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros rompemos también esas lógicas? Yo creo que la revolución tiene muy buenas experiencias en ese sentido. La Cinemateca Móvil del ICAI fue eso. Romper la formalidad de ir al cine y llevar el cine a las comunidades. Pero tenemos que empezar a pensar así. Entonces nos vamos acomodando a aceptar lógicas establecidas y nos olvidamos de que la realidad que está allá afuera y que ha dado coletazos muy fuertes en los últimos meses, está así también porque los que tenemos el deber de pensar críticamente y de gotear ese pensamiento crítico en la sociedad, nos estamos cocinando nuestra propia salsa. Y ahí viene, para mí, el segundo gran reto, no es pensar críticamente. Es como yo convierto ese pensamiento crítico, como decía Marx, en un poder material que se apodere de las masas. ¿Cómo yo hago que en los barrios la gente empiece a pensar así? Porque con caso cerrado no se hace una revolución. Con caso cerrado se hace una involución hacia un estadio primitivo donde uno malamente come, orina y va al baño. Pero eso está dominando también en sectores de la sociedad. Ese es el proyecto de dominación. Por eso la televisión comercial es chatarra, porque la estrategia es de idiotización, que cada vez seamos más idiotas y cada vez tengamos menos capacidades intelectuales y cada vez tengamos menos herramientas para enfrentar críticamente los discursos con los que nos están bombardeando constantemente. Entonces, bueno, yo te agradezco la pregunta, pues me ha permitido reflexionar sobre el tema. Yo resumiendo, pensamiento crítico y cómo hacemos llegar ese pensamiento crítico más allá de los espacios intelectuales y más, ¿cómo lo hacemos llegar al pueblo de verdad? Yo quiero decir una cosita. ¿Tú vas a decir algo, Jovit? A No, Luis Ernesto. Yo creo que es importante porque tampoco podemos mitificar determinadas cosas. Empezamos conversando, reflexionando sobre cuestiones ya de un nivel alto, ¿no? Eso, el tema de la colonidad, lo que es el pensamiento colonial, lo que es el pensamiento descolonizador, pero el tema de la ropa nunca ha tenido nada que ver con este museo. Yo te puedo hacer la anécdota de cuando yo entré aquí, director del museo, que vi a una muchacha española corriendo desesperadamente. Pensé que había tumbado una escultura, pero no, era que parece que alguien o en el baño le enseñó lo que no tenía que enseñarle a alguien del público. Venía con un chón muy corto. Y yo dije, bueno, no importa. Lo que tenemos que lograr es que la gente tiene que respetar también el chocor. Nunca nos hemos metido con la forma que se viste la gente para entrar al museo. Yo aquí vengo a veces en sandalias. Vengo como quiera, los fines de semana a veces subido en chorro a la sala, ¿no? No se le prohíbe a nadie que entre con un tipo de zapato, ¿no? Tipo de vestimenta. Realmente este museo ha sido bastante abierto en ese sentido. No, ahora, hay cosas que a veces no puedes permitir, ya entrar en truce, eso ya sería demasiado. Pero no es algo que el museo esté detenido en la ropa, ni en la vestimenta que tiene que impactar esta institución. El otro asunto que a mí me parece importante, bueno, eso es lo que se estaba discutiendo, el tema de las museografías. Casualmente, bueno, yo también tengo la posibilidad de ser, soy hace años profesor también del Instituto Superior de Arte, de la Universidad de las Artes, como se dice, unos años acá. Y en ese sentido, tú te das cuenta que la enseñanza del arte, como se dice aquí, es profundamente colonial. ¿Listo? Eso nadie, todo el mundo lo sabe. Las grandes enciclopedias de arte, la tachan. Eso la escriben los alemanes. Inclusive uno de los libros que se usaba desde el principio, Edward Lucy Smith, es un americano también. Tiene libros que ha hecho también sobre la historia del arte, que se usaba mucho en Elisa del primer momento. El libro de Nikos Stengel, Concepto de Arte Moderno, inclusive él hace una versión, es un libro que se empieza a usar desde los años 80 y hace una versión después en el año, en los años 90. 95, 96, y él va compilando un grupo de ensayos
sobre la historia de las vanguardias. Y después, inclusive, rectifica ese libro, porque uno de los problemas no es un problema de Cuba solo, es un problema que lo tiene también la propia Europa. Es que todavía no se ha hecho una revisitación del 20 como es necesario, desde el arte. El arte sí ha estado mucha encrucijada, inclusive la propia facultad ha tenido que cambiar su nombre, ponerle estudios visuales, porque uno de los problemas también que existía es que había un abismo extraordinario entre la enseñanza de la historia del arte y la estética. Y por eso aparecen los estudios visuales, aparecen otras miradas en relación a cómo se dan esos procesos de creación. Y en ese sentido, el propio Nico Stenglund, que cuando hacía el segundo tomo del libro, decía, nos ha faltado el tema, cómo hacer un análisis verdadero de la historia del arte de acuerdo a los artistas. Porque tú dices, bueno, Duchamp, ¿qué cosa es? Es dadaísta, es surrealista, esa idea es siempre de los ismos. Tener que ubicar un artista en él. Duchamp fue más allá que eso. Boy fue más allá de un artista conceptual. El tema femenino, el tema de la mujer, el tema de los negros. Yo digo, bueno, ¿por qué hay tan pocas en las enciclopedias del arte del siglo XX aparecen tan pocas mujeres? ¿Por qué inclusive después, bueno, la mujer de De Kooning, Dick Gardner, que estuvo detrás de Jackson Pollock, y al final, después que mueren todos esos artistas, al cabo de los años, vi una gran exposición en Reina Sofía, hablando de las mujeres, de todos los grandes artistas que dieron clase en el Bauhaus o que dieron clase en el Black Mountain College? De hecho, el Bauhaus era también bastante discriminatorio, ¿no? Las mujeres por lo general se ocupaban de los textiles y no realmente de la... Eran los talleres más importantes eran por Klee, Kandinsky, Oscar Schlemmer. Entonces, sin embargo, esos grandes nombres que daban las clases, no había ninguna mujer. La historia del arte cubano está asignada por eso. Quizás Romagnas tenga el gran mérito que en San Alejandro fue uno que promovió también la enseñanza, tenía una aula completa de mujeres. Tú decías, bueno, ¿qué se hizo con esas artistas mujeres? ¿Qué nivel de promoción tuvieron? Juana Borrero es un fenómeno, ¿no? Murió extremadamente joven. Era alguien de la literatura, del arte, el tema de los negros. Ahora en la sala de la colonia se han incorporado también artistas mujeres, se ha hecho una nueva museografía. Fue muy interesante también de que en la vanguardia, tanto el surgimiento de la vanguardia como la consolidación, ya cuando tú entras a la sala y ves la gitana tropical, no está cuando caminas, no ves toda esa gama de paisajes a lo Gauguin de Víctor Manuel, sino ves una negra de Peñita y la obra se llama Centrada, porque casualmente fue Roberto Cobas, el curador, el especialista que lleva el surgimiento y la consolidación de la vanguardia, el que inclusive cuando hicimos las grandes exposiciones de cómo pensar Cuba o cómo se estaba pensando Cuba desde el arte, propuso hacer esa exposición nada personal sobre el tema del negro dentro del arte cubano. Se habían hecho exposiciones como Queloide, varias ediciones de Queloide, pero alrededor del arte contemporáneo. Por eso vamos a revisitar el tema negro, quizás que puede ir desde Vicente Escobar hasta Carlos Martiel o Javier Castro, artistas quizás más jóvenes, negros, o Susana del Pilar, que se han ocupado o reflexionado alrededor de estos temas. Y así se puso. Y de alguna manera creo que este museo, a pesar de la gran limitación, y es algo que queremos conversar y queremos mostrar en exposiciones que queremos hacer en marzo con parte de los proyectos de la Bienal, aunque falta la cosa, hace falta proyectar un museo de arte contemporáneo, uno de los basamentos más fuertes que tenemos es que nos permite transversalizar propuestas, obras de artistas de diferentes generaciones que han tenido la misma problemática. Y estaba Juana Borrero por allá, estaba Douglas Arguelles también dialogando con Douglas Pérez, mejor dicho. Douglas Pérez dialogando con la obra original de Juana Borrero. Entonces, ese tipo de diálogo nos parecía esencial en cada una de estas exposiciones. Y habría que revisar, porque en general, tú te das cuenta, a pesar de estas cosas que hemos hecho, cuando ves la historia del arte, tú no fabricas. Yo tuve el privilegio, por ejemplo, de tener una relación con Raúl Martínez extraordinaria, y Raúl me contaba lo que costó, que cómo él luchó para que Antonia e Iris fuera miembro del Grupo de los 11, y al final tenían que ser 11, y Antonia, por supuesto, no cupo en la nomenclatura del Grupo de los 11. O vas a Los Concretos y era Loloso de Villa. Y si vas a las vanguardias, te das cuenta que en el surgimiento
y en la consolidación de la vanguardia es Amelia Peláez. Sin embargo, Amelia Peláez fue compañera de Pepa Lamarque. Después, en cambio de símbolo, tú ves a Concha Ferrán, ves a un grupo de artistas importantes que no fueron incluidas quizás en los manifiestos de la vanguardia en ese momento. Entonces, es un fenómeno complejo. De hecho, yo tuve el privilegio de viajar a Puerto Rico. Bueno, subimos a la sala también de los abstractos, estando yo aquí. Era todavía la especialista, era Elsa, que estaba ahí llevando los abstractos. A Cilia, lleva muchos años, Cilia Sánchez, pues iba a la Bienal de Venecia, Carmen Herrera, sabemos los triunfos que ha tenido. Tuve el privilegio de estar en 2015 en Miami, terminando la Bienal de La Habana, y se acababa de morir, que vivía allí, una artista que a lo mejor nadie la conoce, Nela Arias Mizón. Tú le preguntas aquí, es una encuesta aquí, incluyendo a Michael, que se ha ocupado a las mujeres. Tú le dices, ¿quién es Nela Arias Mizón? No sabe quién. Yo no sabía quién era en el momento, sino muy... Y realmente es una artista de una trascendencia. Fue una de las únicas cubanas, fue alumna de Hans Hofmann. Hans Hofmann es que ahí están sus cartas con Picasso, con Tapie, con todos los grandes monstruos de la época. Y nadie sabe quién todavía. Hace falta luchar para que tenga la misma suerte que ha tenido Carmen Herrera y que ha tenido Cilia, de alguna manera. Pero así se han ido quedando muchas mujeres a lo largo del camino que no han tenido quizás la promoción necesaria, porque, como bien coincido con Michael, ha habido una mirada muy patriarcal, ha habido una mirada muy colonizadora a la hora de promover el arte. Y siempre el presupuesto ha sido profundamente machista. Y esos paradigmas tienen que cambiar, como la relación que se da entre el colonizador y el colonizado. Y de eso hay mucha literatura que nos hace reflexionar, a pesar de algunas más distantes de nosotros, más cerca. A mí me encanta Orientalismo, de Uwe Said, o me encanta volverme a leer Cultura e Imperialismo, de Said, que además habla cómo esa danza que se da entre el colonizador y el colonizado, cómo se establece ese tipo de diálogo, ese tipo de superposiciones a nivel simbólico, a nivel literario, o Mi Baba también, que fue un libro que lo consagró cuando escribe un texto también como Nación y Narración. Habría que revisitar también esos textos y mirar y leerlos desde ahora. Lo que tú decías, alguien hablaba ahorita del Ku Klux Klan, de la imagen del Ku Klux Klan. Nosotros, casualmente, fue la última Bienal que yo dirigí. Había un artista de Martinica que no le gustaba, paradójicamente había que ponerle que era Martinica, francés, Steve Baura, negro además. Hicimos un proyecto ahí en una de las salas esta de Ramón Font, con los patinadores, la gente de las patinetas, que la mayoría de las patinetas de ese barrio, vinculado a San Isidro y eso, eran negros. Y construimos la estructura esta cóncava donde se patinaba, y había una imagen del Ku Klux Klan que había que destruir. La imagen del Ku Klux Klan se destruía. Y afuera había una proyección, una obra cinematográfica, no recuerdo quién era el autor, de los años 60, donde hay un grupo de negros que está defendiendo la necesidad del Ku Klux Klan y que están hablando a favor del Ku Klux Klan. Entonces, desde esa aparente mirada lúdica, Steve Baura también estaba un poco desacralizando o deconstruyendo la forma que, a nivel simbólico, por supuesto, el oprimido asume también el símbolo del opresor. Y en ese sentido me parecía que era muy interesante el diálogo que se establecía. Pero bueno, todas esas cosas hay que repensarlas. Esto no es cuestión de un día. Desgraciadamente, el arte nuestro ha tenido una carga occidental profunda. Aquí hay una colección de arte popular que todavía siempre se discute dónde se va a poner o no, pero habría que también trabajar más con ese llamado arte popular, que no es tan popular, ¿no? Hay cosas ahí a nivel conceptual, a nivel procesal, muy interesantes, y sin duda, a veces la mirada también de muchas de las obras que uno ve a lo largo de la sala, independientemente de esa búsqueda de la cubanidad, todavía tú sientes la mirada. Es muy difícil. Hay obras de Gatorno que yo siento que está Gauguin a pozo. Sin embargo, cuando ya veo Quiere Más Café, Don Ignacio, estoy sintiendo ya que Gatorno está tratando de meterse en un tema más de la pintura popular cubana, de hablar de Cuba, reivindicar gente como Peñita, que entren a la sala, que se consideran artistas menores, pero que sin embargo reivindicó también la imagen del negro, la pintura. También me parece un acierto importante en este tipo de museografía. Es lo que yo quería comentar. No sé si viene, no sé si viene.
Gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, porque si no, Víctor quiere también hacer unas anotaciones. Bueno, voy a tratar de ser muy rápido. Uno, interpretando a José Ernesto, la ropa era la ropa de los pobres. Ojito, era la ropa de la gente pobre. La ropa era la ropa de la gente pobre. No es que viniera esa muchacha que vino con un chón. Ese no era el asunto. El asunto es que el museo, no este, el museo, por definición, es un lugar de ese concepto profundamente burgués, que es la decencia y la corrección. ¿Sí? Y exige unas normas. No en Cuba, es universal. O sea, es un espacio sagrado donde se supone que hay determinado tipo de conducta. No puedes hacer ruido. Si eso, hable bajito, usted no puede tocar, sepárese de ahí y tiene que venir vestido de determinada forma. Déjame hablar. Perdón, déjame hablar. No me interrumpa porque yo no interrumpí a nadie. Bien, entonces, en este particular, por la zona geográfica de la ciudad en la que está ubicado en un lugar rodeado y bastante cerca a zonas de gente pobre, que no viene al museo. ¿Bien? Y ese asunto opera como una barrera. ¿Qué se puede hacer? Decirle, ven como quiera. Lo que decía José Ernesto y que dejaba entrever es que es al revés. Es que el museo sale a los lugares donde están esas personas. Eso era lo que él hablaba. ¿Bien? Una aclaración. Dos. Decía otra cosa. Muchas veces, una de las maneras interesantes de ver, de analizar el presente en el que nos encontramos, es no mirar lo que existe, sino pensar lo que no existe. Pensar al revés. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez? ¿Alguien recuerda de los que estamos aquí presentes? Una. Me gustaría que me pusieran ejemplos de una sola película que hayan visto en su vida. Todos debemos haber visto centenares. Entre todos debemos de sumar decenas de miles. Les ruego, por favor, en nombre de una película en la cual el tema de la película sea los problemas obreros. Si alguien me dice el nombre de una. El cine estadounidense tiene un clásico, tan clásico que es prácticamente el único mencionado, Norma Marrae. Película creo que es del año 73, con Sissy Spacek. Lo que no existe es la evidencia más clara de lo que no se quiere que exista. Ese es el problema. ¿Bien? Y ese es el secreto de la dominación. Ese es el pollo del arroz con pollo. No lo que vemos. No son los edictos. No son los decretos. Es el hecho de que esa realidad no la dice nadie. Eso no es un discurso. Eso no es un cónclave donde se reúnen un grupo de personas y deciden esto no va a pasar, sino que esa es la lógica intrínseca del orden del capital. Eso es el orden del capital. La única persona, en una declaración fascinante, yo confieso que la adoro porque es esa cosa maravillosa, extraordinaria,
del momento en el cual una ideología se manifiesta, que yo conozco de esto, cuentan que Luis Meyer, de la Metro Goldwyn Meyer, que era muy famoso por las frases que decía, dijo esta frase: el que quiera poner en las películas mensajes políticos, que vaya a la Western Union. Y las películas no tienen mensajes políticos, tal como conocemos el cine hoy. La tienen cuando se adoptan desde posiciones de rebeldía. El cine mainstream no tiene mensajes políticos, porque el que quiera poner mensajes políticos, que vaya a la Western Union. O sea, se construyó, y no se reunieron un grupo de gente, se construyó un orden para entretener. Y el problema con las instituciones de, no es nada más el museo, es un complejo. Todos juntos nos enseñan qué ver, qué no ver, cómo ver y de qué manera entender las imágenes. Y cuando no está la mujer, es un grupo de gente que, como manifestación de aquello que se llama un inconsciente, han decidido que no esté. Han querido que no esté. Cuando no está el negro, lo mismo. Y cuando no están los homosexuales, lo mismo. Y cuando no está el popular, lo mismo. Todos somos responsables de eso. No es sencillamente decirlo como si fuera algo que existe. Todos hemos podido evitar eso y no lo hemos hecho. Ese es el problema. ¿Entiendes? Y esa es la urgencia de las cosas que van en contra y que luchan para que sí sea posible eso. Que sean posibles otros museos, otras escuelas, otra crítica de arte, otra escenografía, otra museografía, otras enseñanzas, otros medios, otro mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es horrible, horrible, porque no hay nada más horrible, número uno, que pensar, lo cual es espantosamente desgarrador y solitario, si se trata de hacer de verdad, con unas consecuencias espantosas. Pero ese es el primer paso del cambio de un orden, porque la parte dura de entender esto, que es un orden, es una totalidad, no es un pedacito, no es una parte, es todo. Entonces, hay que coger el mundo entero y tratar de volverlo al revés. ¿Cómo se hace eso? Que es la pregunta de Alejandro. ¿Entiendes? Porque esa cuestión... No es que yo sé que eso del Ku Klux Klan pasó, lo leí y continué mi vida. Es que después de eso mi vida ya no puede ser la misma. Esa es la cuestión. Sí, o sea mientras eso sucedía, sucedió esa otra cosa en las redes. Supongo, a lo mejor alguno lo vio, de una mujer que compró algo y tenía que tener 50 felpitas y cuando abrió el paquete en realidad tenía 48. Faltaban 2 felpitas. Había comprado creo que 20 paquetes, es decir, de casi 400, 500 cosas faltaban 2 felpitas. Y aquellos, y la mujer protestó y aquello se empezó a enconar y terminó en amenaza, en violencia y se convirtió en un asunto mediático. Mientras que esto otro del Ku Klux Klan no le importaba prácticamente a nadie. ¿Entiendes? Entonces, hay un problema porque el mundo, la cuestión de la conciencia es que es la, desde este lugar del mundo, pero desde cualquiera, porque es la propuesta de Lezama. Lezama habla de las cosas que son radicalmente transformadoras del hombre. La cuestión de uno posicionarse en las cosas radicales significa que no puedes dormir igual. Y significa
que eso que sucedió ahí es espantoso porque afecta, no te afecta a ti. Tú no tienes el Ku Klux Klan aquí y tu racismo no es aquel. Puedes vivir contento y feliz porque a tus abuelos no los lincharon, pero no los lincharon mientras linchaban a otros tipos en otra parte. Entonces, eso es, ¿bien? Y eso condiciona transformar la totalidad de la cultura para que le responda, porque la lógica tiene que ser responderle a los que no tienen. Y por eso es que las instituciones tienen que salir de sí hacia los que no tienen, hacia los que nunca van a venir a ella. Yo fui al Museo de Bellas Artes en Boston. Un jueves, día por la libre, después que llevaba una hora en el museo, me viré hacia la persona que estaba conmigo y le dije, coño, mi socio, me da pena, pero aquí no hay un negro. Habíamos visto más de 1,000 personas y nos encontramos a una muchacha negra. Y era el día gratis del museo, en Boston. Ciudad con un 30 y pico, 40% de negros. Un negro, yo, que venía de Cuba, y una muchacha negra. ¿Qué cosa es eso? ¿Bien? Es maravilloso que el museo esté ese día gratis. Eso me parece extraordinario. Pero no es suficiente. Porque hay una barrera. No sé, la barrera es la del desprecio, la del linchamiento, la del autoaislamiento de esas comunidades, porque cuando se autoaíslan lo hacen para protegerse. Es la de todo lo que yo quiera ponerle ahí. Pero lo que no puede pasar bajo ningún concepto es que el museo no llegue a esa gente. Eso es más importante que todo lo demás que haya por en medio. Y ese es el sentido de la salida, de hacer otro mundo. Y el otro mundo se hace en todas las dimensiones a la misma vez, no en una. No en una. En el futuro, cuando continuemos, nosotros hablamos, claro, estamos hablando como cubanos y estamos hablando esencialmente de la cuestión racial y pensamos en los negros. Cuando pensamos como latinoamericanos, esto se pone más complejo porque entonces pensamos en los indígenas. Y ya es otra cosa. Ya son otros 5 pesos, ya es otro tipo de conversación, ya es un sector social donde hay una diferencia en términos de ubicación en la escala de la temporalidad. Es decir, no hay tribus negras en América, eso no existe, existen tribus indígenas. ¿Bien? Estamos hablando de escalas de tiempo distintas. ¿Bien? Y cuando hablamos de escalas de tiempo distintas, hablamos de museos distintos, de escuelas distintas, de crítica distinta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mucho más complejo que como nosotros lo vemos cuando pensamos exclusivamente como dentro de nuestro perímetro nacional. En fin. Tú decías que no había en el cine cubano la historia de un obrero. Fíjate, a veces nosotros repetimos los patrones. Yo no dije el cine cubano. O el cine, no sé hablar. No dije el cine cubano. Una de las películas aquí, mucho más interesante, de cierta manera, esa labor. Yo no dije el cine cubano, estoy hablando del cine industria. Ahora me estás interrumpiendo tú. Oye, entonces, de cierta manera, de Sara Gómez. O una obra también hecha por un cineasta más joven como La Obra del Siglo. Realmente es una película, nos podrá gustar o no, no se ha puesto en los cines, pero una película más impactante que he visto en los últimos tiempos, producida por el cine cubano. Hablando de ese drama, ¿no? Drama social, drama político. Ahí está. Y ese tipo de cuestiones que tú hablabas,
ya no vamos a tener, ya tú estás en la dimensión que estamos hablando en relación al museo. Es cierto que el museo, más allá del tema de cómo tú narras las colecciones, más allá de los temas raciales, el museo es un invento del siglo XVIII. Y cada día, como decía, inclusive cuando Alfred Barr, que todavía no se hablaba de los contemporáneos, yo lo conversaba con los colegas míos, estaban pensando en un proyecto de arte contemporáneo, hacer un diseño, trabajar con arquitectos. Estaba leyendo y empecé a investigar y esas cosas, y recuerdo le hacía la anécdota de la conversación de Alfred Barr con Gertrude Stein, que es una de las grandes coleccionistas de arte, los primeros momentos, que le decía: quiero hacer un museo de arte moderno. Y entonces Gertrude Stein le decía: pero espérate un momentico, una cosa es el arte moderno y otra cosa es el museo. Y una, bueno, te das cuenta, yo me tocó dirigir las bienales, yo hice un panel otro día de las bienales, una cosa que yo decía, y ahí están los textos que escribí para los catálogos de las bienales, era que había que encontrar el público específico, que había que salir de los recintos habituales del arte. Porque lo que pasa, más allá de todo eso, que en el mundo del arte nos fagocitamos nosotros mismos, somos los mismos que vemos las exposiciones, estás haciendo la... Alguien decía el otro día, Fargas, un artista que tuvo en este panel, que estuvo aquí también en la 12 Bienal, decía que alguna gente, bueno, ¿para quién tú haces la obra? ¿Para los coleccionistas? Tú lo haces para el público. Tienes que pensar en los coleccionistas, tienes que pensar en... No, vamos a hacer una Bienal para la gente. ¿Quién dice que la gente no entiende arte contemporáneo? Hay un teórico que a mí me encanta mucho, ¿no? Steve Wright, una entrevista que le hacía a Pablo Aguera, que decía: el límite del arte es el propio arte. Inclusive hasta algunos conceptos que nosotros hemos desarrollado en lo contemporáneo, que hablamos de colaboración, decía, bueno, ¿hasta qué punto la colaboración es que yo te doy un dictado y yo quiero que tú hagas lo que yo estoy pensando? La verdadera colaboración es cuando el público también es capaz de transformar la obra. Y hoy es muy difícil, porque nos movemos en un terreno, lo discutíamos ayer, de qué cosa es el arte, cuáles son los límites, qué cosa es lícito o no en arte. Eso es más complicado que la idea del propio museo. Porque realmente hay que ver si la manera en que nosotros estamos pensando la realidad se corresponde a lo que está sucediendo fuera. ¿Cómo es la relación entre ese dentro y ese afuera? Yo recuerdo que Brea, en una polémica alrededor de los que murió, que fue un teórico, tuvimos la posibilidad de tenerlo aquí varias veces, es decir, el problema de los museos es que siguen transmitiendo en MP3 y la música va por el MP4. ¿Qué está pasando en aquel momento? ¿Qué está pasando con las redes sociales? ¿Qué está pasando con el internet? ¿Qué está pasando con la realidad virtual? ¿Qué está pasando con un grupo de fenómenos que están ocurriendo hoy? ¿Qué está pasando con el NFT? ¿Qué hoy con el criptoarte? Son muchos procesos que hoy nos están desbordando. Pero tampoco yo pienso que es lo que tú dices. Al final hay que buscar esos públicos. Por eso cuando hicimos la Bienal, la conga de los carpinteros, decía, bueno, ¿cómo podemos trabajar un tipo de obra para el Prado, para la gente que transita el Prado y que nunca va a entrar en el museo? O cuando hicimos lo de Pistoleto, fue súper interesante, porque en Arte Universal movimos la esfera del periódico de Pistoleto, primero en el Parque Central, que es una obra histórica, y me llamó la atención que toda la gente que se sienta en el Parque Central a discutir de pelota, como empezó todo el rollo ahí en el Parque Central, después se movieron hacia el museo. Y había 1000 y pico de personas. O sea, muchas estrategias educacionales, por eso es importante también la labor de los departamentos educativos, la labor educacional. Aquí tenemos aquí hay una tradición interesante con los niños sin amparo filial, con los síndromes de Down, con el adulto mayor, y hay que, por supuesto, con las comunidades, y hay que seguir desarrollando eso, porque hay que ir buscando ese público no entendido. Y como decía Carnice hablaba que una vez fue curador pedagógico de un museo, había una exposición de abstracción y se puso a jugar con unas pizarritas con formas abstractas para que el público participara, y vino el director del museo, él no explicó, no dice cuál es, y le dijo: óigame lo que le voy a decir, eso está muy bien, pero el museo virtual de los museos. Y cómo llegar también a la gente más desfavorecida, porque yo estoy claro que el ejemplo que puse no es el short, porque aquí, por supuesto, la gente se viste en Cuba como se puede vestir, y en la pandemia todo, por supuesto, ya se le acabó la ropa interior, se le acabaron los zapatos, se le acabó esto, las tiendas no venden nada, todo está muy caro. Entonces, tampoco aquí nadie realmente se le exige si tienes que venir de esta manera o de la otra. Yo creo que lo más importante es que el museo pueda romper sus barreras, este museo y todos los demás, y que pueda estar atemperado a las nuevas lógicas
y a los derroteros que nos exigen estos tiempos. No es otra cosa, es el desafío que lo tienen todos, tienen ese problema. Muchas gracias. Yo debo señalar que me interesa, si se habrán fijado en la intervención, el museo es un componente de identificar los valores que tienen, qué es lo que dejamos fuera cuando identificamos y cuando elogiamos algo. O sea, todo el complejo de la mirada y de la apreciación de eso a lo cual le llamamos la cultura. ¿Sí? Esa es la cuestión. Yo creo que hemos tenido un debate fructífero que podríamos seguir aquí por horas extendido, pero bueno, agradecemos una vez más tanto a José Ernesto como a Víctor por acompañarnos en esta tarde, al primer panelista que tuvimos también, que lamentablemente no pudimos contar con su participación en esta retroalimentación del debate, y por supuesto a todos ustedes que han estado aquí, bueno, al pendiente de las presentaciones y contribuyendo también con sus reflexiones al debate de esta tarde. Los invitamos a continuar mañana en las sesiones del día de mañana. Termina así la tercera jornada del evento teórico correspondiente a la 14 Bienal de La Habana. Hemos tenido un debate interesante y apasionado. Mañana estaremos con una jornada nueva, transmitiendo desde el Teatro del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes por el canal de YouTube de la Bienal de La Habana y por la plataforma Streaming Cuba. Hoy conversamos sobre descolonización y la capacidad emancipadora del acto de descolonizar. Mañana estaremos dialogando sobre futuro y sostenibilidad. Recuerde, nos vemos aquí a partir de las 10 de la mañana. Siga conectado con la Bienal, siga conectado con nosotros. Nos vemos. Thank you.